Afghanistan and Yukon, Led Zeppelin 1 in Amazon USA. Gràcies per la vostra assistència en aquest vuitè debat públic organitzat per l'Associació d'Amics i Veïns de Calvià Vila. El debat s'està emetent en directe per Mical Televisió. La duració del debat serà de 2 hores i mitja com a màxim, és a dir, que brava 9 i mitja. Com sempre, estan convidats els partits que tenen representació a l'Ajuntament de Calvià i els que no n'hi tenen, però sí el Consell de Mallorca, i han presentat la seva candidatura a Calvià. Intervé en primer lloc el partit polític amb major nombre de vots a les passades eleccions, i així successivament. A continuació estan només a... Ivan, els que estan només a responsar. Aquest serà l'ordre. Primer, el PSOE, PP, Vox, Ciutadans, Unides Podemos, Més Esquerra de Calvià i el PIB. I seguint aquest ordre, volem agrair la presència del candidat del PSOE, el senyor Alfonso Rodríguez Badal, del candidat del Partit Popular, el senyor Juan Antonio Miguel Guas, del segon candidat per Vox, el senyor Manuel Mas Sánchez, del candidat per Ciudadanos, el senyor Juan José Bartola Casabá, del candidat per Més Esquerra de Calvià, Rafael Sedano Porcel, Marga, m'he equivocat, de la candidata per Unidos Podemos, la senyora Margarida Plomé Fornés, i del candidat per el PI, el senyor Rafael Llompart Mas. Tenim 3 temes a debatre. El primer serà la valoració del que s'ha fet en aquests 4 anys i què se pensa fer en els propers 4 a Calvià Vila. El segon, quines idees i projectes tenen per aconseguir un municipi més sostenible i amb un turisme de millor qualitat tot l'any. El tercer, el Pla General d'Ordenació Urbana, el que afecta a Calvià Vila i el cap d'allà. Per a cada tema, cada candidat tindrà 3 minuts amb un marge de 30 segons addicionals. Després hi haurà un torn de rèplica d'un minut sense temps addicional. Si esgoten els temps, li hauré de tancar el micro. Acabats els 3 temes, s'obrirà una conclusió final per a cada participant d'un minut sense temps addicional. En aquest punt, l'ordre d'intervenció serà invers a l'utilitzat en tot el debat. Després de cada tema, el públic que vulgui podrà fer una pregunta. Per fer-la, se li donarà un document en el que ha d'indicar a quin partit la dirigeix o la persona i la seva pregunta. Aquest document s'introduirà dins d'una caixa que està allà damunt i al final del debat i de forma aleatòria llegirà les preguntes del públic. Si pot ser, totes. I si no, fins a comptar, fins a esgotar el temps del debat. La persona que se li dirigeixi la pregunta no té obligació de contestar-la, si no vol. El tema proposat no ha d'haver estat debatut amb anterioritat, salvant que la persona demani un aclariment. Ha de ser un tema que afecti directe o indirectament el tema tractat. El temps per respondre a cada participant serà d'un minut. Damunt l'escenari hi ha 2 pantalles, amb un cronòmetre orientat al participant, està aquí darrere, i l'altre orientat al públic, que permetrà veure a tothom el temps que li queda per finalitzar. Per aquest motiu caldrà ser molt rigorós en la divisió del temps assignat. Aquest és el primer tema a debatre avui. Valorin el que s'ha fet en aquests 4 anys i què pensen fer en els propers 4 anys a Calvià Vila. Ens agradaria escoltar idees i solucions pel que fa a la problemàtica de la circulació, sobretot en algun carrer, per exemple, el carrer Montcada. La manca de ceres en molts de carrers i la majoria no són accessibles per a persones amb cadira de rodes, persones majors, per cotxes d'infants, etc. Volem un poble assequible pel viernans, però manquen aparcament per cotxes. Manquen vivendes assequibles pels joves i pels no tan joves. Manquen espais lliures. Algun dia algú haurà de trobar una alternativa a l'accés a Sant Font, sobretot per si es produeix un incendi. Calvià Vila és el cul de sac del passeig de Calvià. Serà possible algun dia que puguem anar caminant fins a Palma Nova i a Santa Ponça com fa la resta d'indrets del municipi de Calvià? Som un poble petit, però encara som la capital del municipi. I ens agradaria tenir els avantatges que tenen en altres indrets del municipi. Més freqüència de transport públic, potenciar l'activitat econòmica que Calvià Vila, millorar el mercat dels dilluns, etc. Li demanem idees i inversions per no acabar com un poble dormitori. Per això, avui voldríem saber què pensen del que ha passat i què pensen fer en els propers 4 anys. D'acord amb els tons oberts, té la paraula el candidat del PSIC PSOE. Gràcies, Pere, molt bones tardes a tots i a totes, i només jo, per agraïment a l'Associació d'Amics i Veïns de Calvià per l'organització d'aquest debat,
que nos permite explicar las nuestras propuestas. Lo cierto es que hemos vivido una legislatura muy complicada y eso no hay que perderlo de vista. Una legislatura muy difícil en la que la pandemia ha marcado también la dinámica económica de este ayuntamiento y por lo tanto la propia gestión, con la necesidad de volcarse en las ayudas de muchísimos caldenes y caldeneras que han sufrido. Y ahí hemos estado pues para encontrarnos en este momento con unas perspectivas pues mucho más halagüeñas, por supuesto, y con un pleno empleo ya prácticamente alcanzado. A pesar de ello, en Alcaldía Vila y a pesar de las dificultades económicas, ha habido inversiones que, por supuesto, se han ido desarrollando esta legislatura. Por ejemplo, el Carrer Major, la primera fase del Carrer Major, que se desarrolló a partir de los normas, pero sí. ¿Qué pasa? Ah, perdón. No sabía si ya me iba a hacer. No. Bueno, pues no perdamos más. Como decía, la primera fase del Carrer Major de Calviá, que se ejecutó en 2020, una inversión muy importante en la depuradora de Calviá, básica para lo que es la depuración de las aguas y para el posterior uso de esas aguas generadas de nuestra depuradora de Calviá, con una inversión de 2,5 millones, la finalización prácticamente muy próxima del parque infantil de la Plaza de Cuyudas de Oliva, que prácticamente está casi por terminar, y las inversiones en los ámbitos deportivos, el ámbito de todo el cambio a LED de la iluminación del campo de fútbol, la renovación completa del gimnasio y su climatización, la mejora integral de las pistas de tenis, la iluminación de la conexión de la pista con el paseo, asfaltados en algunas calles como Moncada, Mozarel, Barrenautorel, la mejora de también de Sombronat. El proyecto de Aljibe, que como sabéis es un proyecto que está desde 2014 allí, que heredamos y que ha sido de muy difícil ejecución y que desgraciadamente ahora sufre una quiebra de la empresa y que habrá que terminarlo, por supuesto que lo terminaremos. Las inversiones en el colegio que hemos ido haciendo, en el lateral del frente, la próxima inversión de los espacios inclusivos del colegio para darles una zona más verde al propio patio y también, por supuesto, y de manera significativa, la mejora del transporte público que ha afectado directamente a Calviá con un incremento muy sustancial de las frecuencias de transporte público que llegan ahora a 13 frecuencias diarias cuando antes teníamos apenas 4 o 5. Estas son algunas de las inversiones concretas, pero queremos hacer mucho más y en el periodo 23-27 pues tenemos que acometer la segunda fase de la mejora del Carrer Major de Calviá, seguramente desde esa sociedad hasta los 4 cantones. Queremos ir a la reforma de todo el pavimento de la Plaza de Cuyudas de Oliva y de la entrada de la IAP, muy necesaria, además de mejorar la accesibilidad a la misma. Hay que atacar la mejora de algunas calles en la eliminación de aceras, en buscar la plataforma única y para eso iniciar en algunas de las calles y nuestro compromiso es empezar por la calle Moncada y posiblemente por la calle Capilleta. Sin ninguna duda hay que responder a la necesidad de vivienda pública y la primera fase de la ejecución de las viviendas de protección oficial de Calviá se iniciará la próxima legislatura. Una demanda importante al Consejo Insular de Mallorca para que esta vez sí, esta legislatura mejore la carretera que nos conecta con Palmanova. La carretera que nos conecta con Palmanova, pues para garantizar la seguridad y para tener una carretera de entrada digna a Calviá y un espacio para la juventud de Calviá, que posiblemente, aunque lo trabajaremos con ellos, pueda encontrarse en el propio polideportivo de Calviá. En definitiva, ideas para mejorar la vida de los calvianes y calvianeras y propuestas que puedan acometerse desde la realidad, desde la responsabilidad, desde la posibilidad también del ámbito municipal y compromisos firmes que adquirimos aquí. Candidato del Partido Popular. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por el debate. Es una iniciativa muy bonita y creo que además los ciudadanos lo valoran muy, muy importante. Bueno, 3 minutos de nuestro candidato del PSOE que explica todo lo que han hecho en 4, en 8 años, que además nos cuenta lo que harían si gobiernan los próximos 4 años. Nosotros en 3 minutos nos sirven simplemente para dar una pincelada de lo que queremos hacer. Y como no lo conocemos,
vamos a explicar todo, os invitamos a que nos visitéis nuestra página web en ppcalidad.com. Pero lo que tenemos claro son tres cosas. Tenemos equipo, tenemos un proyecto y muchísimas ganas de trabajar. A pesar de lo que nos ha dicho el alcalde, nuestra valoración sobre todo lo que se ha hecho en Calidad es muy negativa. Desde el pacto de izquierdas. Calidad ha perdido el protagonismo que se merece y ha llegado a ser, ha perdido su relevancia como capital del municipio. La Calidad ha ido perdiendo. Todas las reformas y mejoras que se han hecho han sido mínimas y han contribuido a que sea una de las zonas más descuidadas por su mala gestión. Si nos remitimos a los compromisos del gobierno firmados por el PP, PSOE, MES, Esquerra Unida, en junio de 2019, Podemos, en ellos se hablaba de vivienda, que no se ha hecho ninguna vivienda de protección oficial. Se ha apostado por el transporte eficiente. Yo les invito a venir a Calviá y querer llegar a una hora puntual. Se mencionaba que se potenciaría la cultura y que este espacio, el que estamos disfrutando hoy, sería un lugar de referencia. Yo, para mí, permítanme que lo dude. Y dice también que Calviá sería un municipio accesible. Les invito a pasear con una silla de ruedas o con un cochecito de bebé por las aceras. Y lo que sí hicieron, que dijeron que harían, era revisar el plan general. Pero creo que lo mejor que podían haber hecho es quedarse tranquilos y sin hacer. En cualquier caso, venden humo, prometen cosas, tengo que acudir. A nosotros que hemos tenido charlas con nuestros vecinos de aquí de Calviá, nos han dicho que les faltan bebedores en el paseo de Calviá, que la iluminación es insuficiente, que el polideportivo es viejo y falta de reformas, que los diseminados siguen con los mismos problemas de siempre, con la recogida de basuras, que falta vigilancia policial y que debemos de mejorar sin falta el tramo de la carretera de Calviá Panamá. En definitiva, lo que se ha hecho en Calviá Vila esos últimos 8 años es el reflejo de sus políticas y de una dejadez que deja de acabar. ¿Qué pensamos hacer nosotros? Con el poco tiempo que me queda, no puedo explicarlo todo nuestro programa, pero hemos dedicado mucho tiempo y hemos consultado a todo el mundo. Y lo que queremos cumplir con todas nuestras propuestas y va a ser nuestra hoja de ruta. Sí que les puedo prometer es que nuestra política será de gestión. Y lo que queremos es que Calviá vuelva a brillar. Respecto a las actuaciones específicas en Calviá Vila, solucionaremos el problema de la recogida selectiva en los diseminados. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero decir que al margen del discurso triunfalista del señor Alfonso y de su mitin y de todos los mítines que ha ido haciendo por el municipio con la rendición de cuentas, por cierto, muy criticada por la ciudadanía también, hemos tenido un alcalde más preocupado por la disciplina de su partido que por la ciudadanía. Su partido consiguió cerrar 100.000 empresas en España y en Calviá muchos de nuestros pequeños empresarios también lo sufrieron. El actual gobierno municipal es un auténtico rodillo contra la oferta complementaria. Prácticamente la ha ido persiguiendo más a ellos que a los vendedores ambulantes. Tenía escrito regalar, pero cuéntele a la gente qué iba a hacer con las remanentes de nuestro municipio. Esas que le está yendo ahora también para arreglar las calles. Bueno. Tenemos uno de los impuestos más elevados de todas las Baleares. Ni en pandemia se tuvo piedad con la ciudadanía. Vos pidió que los bajase. Bueno, para las propuestas. Para la problemática de la circulación, desde luego la solución no está en seguir a pies y puntillas esta Agenda 2030. Cada vez se peatonalizan más las calles, se crean más carriles patinete a costa de condenar carriles para coches y se presta poca atención al tráfico de los coches y de sus aparcamientos. En Vox llevamos ya mucho tiempo denunciando todas las torpezas del actual gobierno en temas de circulación. A nivel balear han empeorado la circulación desde que gobiernan. Incluso han creado atascos donde no los había. Y en Calviá tampoco se ha prestado mucha atención. Algo que sin duda vamos a tener que hacer nosotros si tenemos la posibilidad de gobierno. En tema de barreras arquitectónicas para la gente de movilidad reducida, esto es algo que el ayuntamiento ya tendría que haber superado. Creemos que hay que prestar más atención a estas cosas en vez de perder el tiempo pues, pintando rotondas, bancos y paseos de cebra de colorines, que es algo que está dedicando últimamente. Este punto lo vamos a tener muy en cuenta en Calviá, ya que todo el mundo merece poder pasear
sin obstáculos que se lo impidan. De hecho, una persona de nuestra lista sufre de movilidad reducida y en el caso, y en el pasado ya estuvo con otro partido en una comisión para ayudar con las adaptaciones de este tipo de barreras arquitectónicas en el municipio. Paseo hasta Calviá. Con el actual gobierno ya digo yo que no será posible nada de eso. Cualquier planteamiento significaría construir en terreno rústico, eliminar un carril de coches para intentar hacer un paseo. Esto último sería catastrófico. Y a la gente ganar, y lo de ganarle terreno al bosque, que el camino de Calviá, chocaría gravemente con el marketing ecologista que pregonan todos los partidos de izquierda y que ya han convertido en toda una religión. Nosotros, sin embargo, estaríamos dispuestos a crear un estudio de viabilidad y si hay petición popular, se tendría que tratar con el Consejo, que es el que tiene la competencia, no nosotros. Llegamos al momento, se podría iniciar un paseo seguro hasta Calviá Vila, si es viable y si el pueblo así lo quiere. Incluso se podría aprovechar tramos de la carretera vieja de Calviá Vila con este fin. Lo mismo con el tema de San Juan. Este es un tema que se lleva hablando hace ya muchos años, incluso se han hecho propuestas para crear un nuevo camino desde Cuarteles hasta San Juan. Se tendría que estudiar la viabilidad de todo esto, pero como dije antes, dudo muchísimo que esto se consiga con un gobierno progresista. Y en Calviá Vila vemos un pueblo adormecido y con poco movimiento. Creemos que se necesita una reconversión importante. Tenemos que devolver a Calviá Vila lo que fue un pueblo con mercado y que le apetezca venir a los turistas a comprar. Como es que separados y unidad de ciudadanos. Buenas tardes y muchas gracias a la asociación por habernos invitado a poder participar. Con respecto a los problemas que plantean en la primera pregunta, sabemos que tenemos que encontrar una solución definitiva para varios temas de Calviá Vila. Sabemos como ejemplo la calle Moncada, que ya tiene varios parches de difícil solución. Ya hace 4 años ya se hablaba de que se inundaba y bueno, hay todavía cosas por arreglar. Nosotros, al tener un equipo interdisciplinar junto a los técnicos, nos ayudarán a encontrar la mejor solución, pero siempre escuchando a los ciudadanos, comerciantes y asociaciones, para una mejor coordinación y aceptación de los proyectos, que creemos que es lo realmente importante. Por eso, donde ya somos parte de gobiernos municipales, hemos formado mesas de discusión para atender a todas las partes. Una de nuestras medidas que plantearíamos para Calviá Vila sería el poder realizar un paseo de Palmanova con Calviá Vila, tanto peatonal como para ciclistas, obviamente si es viable, pero sí que entendemos que es una unión que ya tendría que estar haberse intentado hace mucho tiempo. Una de nuestras medidas para en lo que respecta a movilidad y transporte público, realizaríamos un aumento de frecuencia de un bus lanzadera entre lo que es el intercambiador de Palmanova y Calviá Vila. Y basándonos en medidas medioambientales, serían autobuses eléctricos para proteger el medio ambiente, que es una medida que pensamos establecer en el municipio tanto para el transporte público como para los vehículos de las distintas empresas del ayuntamiento, como puede ser Calviá 2000, etc. Entendemos que la localidad que hace llevar el nombre al municipio debe tener una buena conexión con el núcleo costero. Creemos que esta medida es la que en más corto tiempo puede ser viable. Apostamos por potenciar el comercio de proximidad con productos de kilómetro cero, artesanías y otros productos locales que tengan viabilidad para negocios familiares. Por esto, el mercado de los lunes es importante promocionarlo y dotarlo de mejores servicios para que no pierda su atractivo. La mayoría de las medidas las podríamos replicar en Escardellá, como también en otros pueblos de municipio de Calviá. El comercio de proximidad creemos que es importante como identidad mediterránea.
Es parte de la identidad de los pueblos y ciudades. El riesgo de su desaparición significa una amenaza a nuestra manera de entender la vida, de ese trato personal tan mediterráneo y de atractivo turístico de nuestros pueblos. Recuperaremos la esencia de nuestros pueblos mediante campañas de embellecimiento y facilitando el acceso para ir de compras, y apoyamos la dinamización de los centros de nuestros pueblos para enriquecer la experiencia de los clientes y poder competir en pie de igualdad con los centros comerciales. Simplificaremos y estabilizaremos el marco normativo junto al Consejo para que el pequeño empresario pueda dedicar más tiempo a atender su negocio y menos a la burocracia. Se dará la seguridad jurídica al pequeño emprendedor. Instaremos a la coordinación entre policías locales para erradicar la venta por manteros mediante productos falsificados. El sector comercial participa en las mesas informativas sobre el procedimiento de concesión de nuevas o ampliación de grandes superficies comerciales. Se garantizará la transparencia y la igualdad de condiciones. A continuación, José Prado, ex candidato de Unidas por el Mundo. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por haber escuchado. Eso demuestra que tenéis un compromiso de vuestro municipio. Y gracias a la Asociación de Veïns y a la seva Junta por tener la oportunidad de este debate cada 4 años. Ya me gustaría que fuera más avui, pero gracias a ella como ser representante. Yo también he pasado de la situación difícil que he viscut durante la pandemia, porque ya sortiré, ya lo conoceu todos y todas, pero gracias a que hem tingut un gran progresista en el municipio, hem posat toda la nuestra energía en intentar minimizar todas las consecuencias de esta crisis, sobre todo cap a las personas y cap a nuestro teixit productivo. Y se ha demostrado, seguramente, esas reuniones que hacen las personas, vos han hablado, Marta y cada uno de los regidores que son de todo lo que se ha hecho, las ayudas comerciales, las menjars, las ayudas de primera necesidad, las incorporaciones de romanents que paga, por ejemplo, las ayudas extraordinarias en el primer lloguer. Hem estat, nosotros sí que bons som, siempre posant en marxa mesures per ser gent, un escut social, aquí i a tot el sistema que estem. Les persones del partit de la dreta ja han demostrat com surten de les crisis, ja ho van conèixer en el 2008, i augmentant les desigualtats socials, perdent l'habitatge públic, desmuntallant de la sanitat i l'educació i privatitzant. I si voleu donar compte, durant aquest primer punt, el senyor del PP ha estat 2 minuts i mig criticant i 30 segons fent propostes. Jo les propostes que no pugui donar en el primer punt aniré donant-les, perquè també està llarg el segon punt. Aturant les persones en centre i posant mesures de conciliació, els impostos energètics, hem fet moltes coses allà on hem pogut. Per fer, bueno, crec que hem de recuperar tots aquells projectes que teníem fa 4 anys i que per mort de la situació que hem tingut no vam poder millorar. I que creiem que eren bons per ser sincer. També crec que a veure si puc fer més coses. Crec que hi ha hagut alguns temes que haurem de fer un gran esforç durant aquests 4 anys que molt venen per davant. En temes d'emergència climàtica, per exemple. S'ha de solidaritzar, s'ha de donar empenta a les comunitats energètiques, s'ha de donar una empenta a les comunitats de regants. En temes d'infraestructures i manteniment, és veure que el pressupost se va posar on s'havia de posar, que era ajudar les persones, però ara hem de pegar una bona estirada per tenir infraestructures molt bones i hem de revisar els carrers, les voreres, tot això. Bé, mobilitat. Ha faltat una aposta clara per poder tenir una mobilitat més amable i més sostenible en el nostre municipi. Perfectament, podríem haver fet els camins de Sant Pillo, poder arribar fins aquí, els passeig fins a Vila, i aquí ja tenim fins al Capellà. Hem de donar una empenta en el comerç de proximitat, com si s'ha fet des d'altres estaments, des del govern s'ha fet, però ha faltat una aposta clara per al nostre municipi, sobretot de Vila i de Capellà, no? Per mercat del dilluns, perquè poden crear àrees municipals d'interès comercial en tot el que això suposa. Habitatge. No us he de contar sobre la situació que tenim d'emergència habitacional, no m'ha quedat aquí. I
Hem recolzat iniciatives per construir unitats d'habitatge. A continuació, que és la paraula, si li ha per més Esquerra de Calvià. Bé, bon vespre. Primer de tot, moltes gràcies a tothom per l'assistència i moltes gràcies a l'Associació de Veïns i Amics de Calvià Mira per tirar davant aquest debat. I sobretot, moltes gràcies per tots els debats que se puguin tirar endavant a partir d'ara. Jo animaria totes les associacions de veïns dels nuclis que montin actuacions, que montin debats, perquè d'aquesta manera podran veure, i si gent podrà veure, podrà escoltar les propostes que venen des de les opcions de les progressistes i les propostes que no venen des de la dreta. I es podrà debatre en partits democràtics, també en l'ultradreta, i podrà exposar el que va passant en la forma de que la gent vegi, perquè aquí la majoria de gent ja ho té més o menys clar, però ens interessa dur cap a de fora i que la gent vegi quines propostes no venen i a la vista està. Dit això, i per intentar ser molt ràpid, i perquè a mi m'agrada un poc una contradicció de parlar sobre què ho hi ha, perquè haver de parlar de propostes de què ho hi ha pareix que és dir que la companya Miri no ha tirat endavant bones idees en el municipi de què ho hi ha. I jo crec que en el nucli de què ho hi ha, perdoneu, jo crec que en el nucli de què ho hi ha s'han fet bones coses. Jo sempre dic allò que se pot fer més, se pot fer millor i se pot fer diferent. I jo crec que el que s'ha fet està ben fet, però crec que sempre se pot fer més. I per tant, com se pot fer més? I per exemple jo reivindicant tot la feina feta set allà, sobretot el que s'ha tancat amb activitats culturals, la recerca d'un espai d'aparcament que el nou pla general reconeix i podrà preveure dissuasiu a l'entrada del poble, senyalització amb semàfors per reduir velocitat, 300.000 euros d'inversió en temes de millora energètica, les faroles del poble, un nou espai d'esparc, espai esportiu nou, modern, un parc infantil nou, modern, etc, etc, etc. És a dir, cap aquí hem d'anar. Hi ha coses, i em passant directament a que ho dia a Vila, que són com un déjà vu que deia abans. Estic molt content que el Marc hagi xerrat d'allò que ningú hi ha posat damunt la taula el 2011, i aquí se va posar damunt la taula aquesta persona, que aleshores era un mania de moments associatius, i no estigui representant, i ara sí que està damunt de la taula, se va parlar el 2011, se va parlar el 2015, se va parlar el 2019. Del 2011 al 2015, des de fora les institucions, anàvem fent com un progrés, demanant un passeig per Sant Pilla i Espart de Samula cap a Santa Ponça. El 2015 ho vàrem reivindicar i vàrem entrar a l'oposició i des d'allà ho vàrem reclamar. El 2019 també i ho han reclamat estant aquí de govern, i ara hi ha un projecte redactat amb partida prevista i que esperem se tiri endavant des de ja. I a més que per Sant Colomà se pugui connectar cap a Esquerra de ja. Segona fase d'Esquerra Major, imprescindible, evidentment, donant garanties per veïns d'Esquerra Nissaga, d'Esquerra Major, de Jaume Martorell, per la gent d'Esquerra Convent, amb una garantia, i això sí que estan tardant, i jo crec que compartirem que s'ha de solucionar ja, que és el pas de vehicles per la plaça de la Vila. S'ha de solucionar ja, feim en concret 4 anys tard. El tema d'aparcaments. Jo no crec, i potser m'ho fiquem en volau, però jo no crec que hi hagi un problema de manca d'aparcament. Manca un problema d'optimització de l'aparcament. L'aparcament d'Esquerra Costa sol estar bastant buit, però el que passa és que no és pràctic, no està ben habilitat i faria falta millorar-ho. En aquest sentit, després continuaria. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pere, per ser convidat en aquest debat. I pel que fa a el que s'ha fet en aquests darrers 4 anys, crec que Calvià Vila ha estat la gran oblidada. Calvià Vila hauria de ser la joia de la corona del municipi, la capital. I no s'entén que si ets la capital, passin els anys, passin les legislatures i no se faci res. Posant un exemple molt gràfic, fa 4 anys que hi ha una paret desbocada en el carrer del Serral i no s'ha estat capaç de arreglar aquesta paret. Es forà que ells que s'inunda cada vegada que plou en les fortarades. Tampoc s'ha arreglat. I això l'únic que demostra és que no hi ha una voluntat política de arreglar aquests problemes que preocupen a tots els habitants de Calvià. Fa 4 anys, en aquest mateix lloc, els dos primers temes de debat eren els mateixos que hi ha avui. I per què són els mateixos que hi ha avui? Perquè no s'ha arreglat res. Fa 4 anys ja se feien propostes que se connectaria Calvià, Palmanou i Santa Ponça a través d'un passeig. I no s'ha fet. Nosaltres tenim com a compromís fer que aquest passeig sigui una realitat.
Volem unir els nuclis tradicionals amb la costa. I això què faria? Això faria pues, que l'economia de Calvià, que desgraciadament per falta de voluntat s'ha deixat abandonada, s'activés un altre pic. Jo me'n record, també el predic que va néixer a les cases de la Borrassa, me deia que cada setmana venien a comprar a Calvià Vila. I això era perquè Calvià Vila era el centre neuràlgic del poble, on la gent venia a comprar. I tot això s'ha perdut. S'ha perdut perquè no hi ha hagut la voluntat política de mantenir això. Nosaltres ens comprometem a tornar a donar a Calvià allò que se mereix del municipi. I com podem fer això? Pues promocionant el turisme Calvià Vila, fent que altres municipis d'interior, com puguin ser Valldemossa o Adellà Solla, copiar les seves polítiques per atreure els turistes aquí. Pel que fa, per exemple, a l'accés a Sant Font, se pot fer un nou accés que s'escortarà per la part llevant del poble. Hi ha innumerables solucions tècniques que en els temps que corren es poden donar respostes eficients en aquests problemes. El que fa falta és que s'agafin els dobles en el que realment importa, que és millorar la vida dels ciutadans de Calvià. També proposant la creació d'una línia circular que connecti tots els municipis. És impensable que una persona que vulgui anar de Calvià a Peguera tardi quasi una hora en arribar. No se pot consentir. Tampoc s'entén que la capital del municipi tingui la carretera que té. Fora llum, fora un asfalt segur, fora bones vies que estiguin en condicions. Troben que s'ha d'escoltar els veïnats i nosaltres ens comprometem a reunir-nos almenys un pic a 3 mesos per donar seguiment a totes aquestes polítiques que volen dur a terme. Ja està, moltes gràcies. El portavol que desitgin poden replicar el que s'ha manifestat i tenen un minut per fer-ho. Si no, com s'ha de fer? Tengo que canviar el aparato. Tengo que canviar el aparato. Cuando quieras. Gracias. Bueno, me acusan de hacer un meeting. Venga algún meeting y verá la diferencia entre una relación de ejecución de proyectos y una propuesta clara y concreta de proyectos con un meeting. Me extraña que el candidato del Partido Popular hable de la poca actividad cultural de este municipio cuando yo en 8 años no los he visto nunca. Y cuando digo nunca es nunca, jamás. Ninguna propuesta de gestión todavía por parte del candidato del Partido Popular, pero sí que quiero insistir en alguna que antes no he podido. El sendero desde la entrada de Santa Ponsa que siga al torrente hacia Sompillo y que pueda conectar al Paseo Calviá Catellá y hacer ahí un sendero circular después Catellá Paguera, Paguera Santa Ponsa de nuevo, es una propuesta concreta. Y es una propuesta concreta también la propuesta de vivienda. Evidentemente necesitamos iniciar las políticas de vivienda en Calviá para esta próxima legislatura. Y por cierto, hablando de recursos. Continuación, señor Juan Antonio Mengual. Bueno, yo tengo un recado para el Parque de Progres. Habéis cubierto un ciclo, 8 años, todavía tenéis un montón de cosas por hacer. Es bastante lamentable que vosotros mismos relatéis toda la relación de cosas que os quedan por hacer. Pero es que lleváis 8 años y queda mucho por hacer. Nosotros hemos hablado con los calvianes y nos han dicho todo. Y está bastante resumido lo que estamos diciendo, que Calviá Vila ha perdido su oportunidad y ha dejado de ser la capital del municipio cuando podría ser un referente por todo el activo que tiene de recursos y de cosas maravillosas que le permitirían ser un referente en todo lo que es el municipio. Habilitar las carreteras. Nosotros no he gastado mi tiempo en propuestas porque les invito a visitar nuestra página web donde hemos hecho una gran propuesta muy trabajada y muy desarrollada en la que vosotros podéis observar toda nuestra propuesta. Pero sobre todo, lo que queremos deciros es que habéis hecho ya un ciclo y ese ciclo ha terminado. Es un... A continuación, ha separado el señor Manuel Mas. Señora de Podemos, se ha demostrado que han protegido el tejido productivo. ¿Usted sabe cuántos pequeños negocios han cerrado en Calviá? Pues voy a decir yo, un montón. Muchos de esos trabajadores han estado en la cola delante. No, pero no sé si. A ver, señor Sedano, ultraderecha, el único ultra que hay en esta sala, justamente no lo tengo en mi derecha.
Sí, tú también. Y están colaborando vosotros con el tema de las propuestas. Y la verdad es que le doy la razón. Tendría que la gente que ve más plenos, así le verían a ustedes como en plena pandemia, han estado haciendo unas declaraciones institucionales totalmente inútiles, porque se hagan la idea sobre la guerra que tienen entre los palestinos y los judíos, y todo eso mientras la gente estaba pasando hambre en la calle. Y eso es una realidad, tiene razón. La gente tiene que ver más plenos. Continuación de Soprano, señor Juan José Ciudadanos, siempre con la moderación, nosotros seguiremos contando un poco lo que es nuestro programa. Garantizaremos la gestión eficaz, honesta y transparente. La lucha contra la corrupción es una de nuestras señas de identidad. Pondremos barreras y crearemos mecanismos de detención de las prácticas de corrupción y acabaremos con el amiguismo y los chanchullos. Revisaremos todos los contratos menores y las subvenciones para verificar su legalidad y eficiencia a través de las comisiones de contratación. Auditaremos los servicios municipales y acabaremos con el despilfarro puramente electoralista. Reduciremos los cargos de confianza y los seleccionaremos en base a sus méritos profesionales. Desarrollaremos y mejoraremos el portal de transparencia municipal para que los ciudadanos sepan en cada momento todo lo que quieran o necesiten saber de nuestro ayuntamiento. Salarios, contratos, convenios, subvenciones, publicaremos dónde va el dinero de todos y rendiremos cuentas de forma clara, honesta y realista. Muchas gracias. A continuación, ¿te ha parado, señora? Bueno. No. A continuación, ¿te ha parado, señora del Marqués de Gijón? Que veré, doncs, el pla com afectava aquest habitatge. De veure que bé, hosti, ja coneixeu l'emergència que tenim un quant d'habitatge. En els darrers anys s'han recolzat des de l'equip de govern les iniciatives per construir habitatge social, però això no basta. Han de centrar els esforços ara en augmentar el parc públic d'habitatge, han de rehabilitar els edificis obsolets, donar suport a la constitució de cooperatives d'habitatge, incorporant al mercat tots aquells habitatges que actualment són de lloguer i d'edat, ens hem de posar per lloguer de tot l'any, i com que això encara no ho basta, també ho hem de promoure. Si me dóna temps de contestar quatre cosetes, m'encanta el senyor de Vox, que té clares les xifres i les idees, un munt, fantàstic. Demanen que baixem els imports, però vostès no van ser capaços de donar la seva assignació municipal quan la gent més ho necessitava. Poté i Vox. Se van quedar amb sort d'obres l'assignació municipal. Atenció, que duguem entre els 5 primers o dues persones dels nuclis històrics tradicionals del municipi, les propostes hagin estat un total de 0. I des d'aquí, des de l'esquerra de l'escenari de la sala, propostes, Camp Verger, espai de cultura, rehabilitat, arreglat i per potenciar l'espai de cultura que és la biblioteca, per allotjar noves activitats culturals. Seujú, va ser un punt de partida d'iniciatives i de rutes patrimonials cap a altres punts del municipi, però també cap a altres punts del nucli, algunes molt desconegudes, com ja pujant cap a Sant Font, més enllà de si hem de fer, com proposen alguns, carreteres importants per al mig de precisament solars que haurien d'estar protegits, perquè això és el que hauria de ser, com a nucli tradicional, estimar-lo i protegir-lo. Perdoneu, la banda de música, l'escola de música, la coral, necessita un nou espai, un espai digne, un significar el seu espai, i per tant haurem de recercar el lloc on puguin ocupar. I per aquí va, que la paraula del senyor Rafael Llampar. Sí, per part d'aquest partit polític, el que haurà és voluntat política d'arreglar tot això que no s'ha arreglat. El procés de canviar amb el PIS serà una realitat i és un compromís que nosaltres volem agafar aquí mateix. I tots els compromisos que nosaltres estem agafant amb l'associació de veïnats i de tothom les firmarem davant notari. I convido tots els partits polítics que facin el mateix, que firmin aquest compromís davant notari perquè tinguin aquests compromisos ben a la ment i se compleixin. Res més, gràcies. Gràcies.
de fer, sí que a sa mà se li donarà un paperet amb un bolígrafo i ha d'escriure sa pregunta i a sa persona a de qui la diries. Gràcies. Entretant, si vos pareix, anem a exposar el segon tema, que és quines idees o projectes tenen per aconseguir un municipi més sostenible i amb un turisme de major qualitat tot l'any. Volem un municipi sostenible, en el que es fomenti l'autoconsum amb les energies renovables, malgrat puguin afectar a les nostres salvades. Aquell dia i aquest dia s'ha apostat pel reciclatge, amb la recollida porta a porta. Però quan es farà a la resta del municipi? S'està fent una bona tasca en la depuració de les aigües, però cal revertir-les al sector agrícola. Els camps s'estan abandonant. Ara tenim un quant joves que volen dedicar-se a l'agricultura i ramaderia. Caldria fer-ho dir un moment per a la seva decisió, però sense aigua això no és possible. Transformant el camp aconseguirem transformar una part del turisme actual cap a un turisme de qualitat que valori el nostre entorn natural evitant l'estacionalitat. Calvià i Escatellà són pobles de la Serra de Tramuntana amb nombrosos camins per accedir-hi. Podem fomentar el turisme de natura, respectuós amb el medi ambient i que ve en temporada baixa. Fins i tot es podria convertir alguna possessió en un petit agroturisme. Pensen fomentar aquesta transformació i aquest turisme? Parla molt del producte local, de consumir productes de la nostra terra, de tancar el cercle en la producció. Ara hi ha una oportunitat. Què pensen fer en aquest sentit? S'ha d'acabar l'abocament d'aigües regenerades a la mar, pels problemes que generen i perquè cal recuperar el camp i els aqüífers. Què farien vostès si formessin part del futur equip de govern? Hem de tornar per aquí davant, si no em va perdre. D'acord amb el que ens està ple, se li toca ara el candidat del PSOE. Ja m'ho he canviat. En efecto, la sostenibilidad de Calvià y ligada al tratamiento del agua es fundamental y son 2,5 millones de inversión en la depuradora de Calvià y casi 6 millones de euros de inversión ya ejecutada también en la gran depuradora central de Santa Ponsa. Y ahora, con ese impuesto de turismo sostenible que la derecha nunca quiso, con ese impuesto de turismo que nos ha permitido un museo arqueológico o que nos ha permitido un refugio en la finca de Galaxó y otra serie de inversiones, con ese impuesto vamos a poder tener 3,5 millones de euros ya decididos para la canalización de ese agua regenerada que nos permita el aprovechamiento y con ello cuidar nuestra costa, cuidar la calidad de agua de nuestro litoral. Es tremendamente importante y esa es una apuesta clara, concreta y ya con la financiación prevista. Nosotros necesitamos poner en valor nuestro Calvià interior, nuestro turismo de interior, para que nuestra política turística sea capaz de atraer también turismo en temporada media y baja. Y eso que tenemos un producto sol y playa extraordinario, pero queremos el turismo de media y baja temporada ligado al turismo cultural, patrimonial, ligado al turismo de naturaleza y salud y a ese senderismo que queremos recuperar. Y esas inversiones hechas en la finca de Alasó, que son evidentes y claras, pero además proyectos como la recuperación del Puig de Samorisca de Santa Ponsa, el gran parque arqueológico que va a tener una inversión también para su adecentamiento, para la mejora de la señalética y de todos los plafones de información. Y ese sendero del que hablaba antes, de Santa Ponsa a Calvià, es un proyecto también presentado ya a fondos europeos que vamos a desarrollar la legislatura que viene para conectar Santa Ponsa con Calvià a través del torrente, con un sendero suave, con un sendero que permita la conexión y que no sea agresivo con el medio ambiente y que a través de Sompillo pueda enlazar Calvià con el resto del municipio. Nosotros queremos ese turismo respetuoso y hemos luchado contra los excesos y seguimos luchando contra los excesos, siendo extremadamente exigentes y duros para desterrarlos definitivamente de nuestro municipio y que jamás sea de nuevo manchado con esa imagen de excesos.
Inversiones en primeras líneas también van a tener ya, porque tienen proyectos redactados y financiación ya para poderlas ejecutar a partir del invierno que viene, tanto en el Boulevard de Paguera como en el Paseo Marítimo de Magaluf. Vivienda. Es urgente. Somos el único municipio de Baleares que ha dedicado recursos propios para ejecutar vivienda pública. Y este año 2023 vamos a entregar 147 viviendas. Hemos entregado 48 y en otoño entregaremos 99. No son propuestas de promesas, son hechos. Y eso nos distingue de cualquier municipio, que me señale un municipio a la derecha donde ellos gobiernan y haya movido un dedo para ayudas al alquiler de vivienda o un dedo en inversión en vivienda pública. Nosotros, compromiso de nuevo, más promociones de vivienda. La legislatura que viene, cada año iniciaremos una promoción de vivienda diferente en las diferentes zonas de suelo que tenemos en Calviá, como hemos hecho esta legislatura, y en Calviá Vila, por supuesto. Queremos mejorar la formación de nuestra ciudadanía y un gran centro de formación en el ámbito de crecimiento de Magaluf, al lado de la IPV provisional. Hay una inversión ya comprometida para un centro de 8.000 metros cuadrados que mejore la formación de nuestros jóvenes y de nuestros trabajadores y trabajadoras, con formación reglada, con formación continua, ocupacional, no solo de hostelería, que también, sino también que responda a las necesidades de esos nuevos nichos de mercado que queremos para nuestra transición ecológica y queremos para... Bueno, gracias a mi experiencia en el sector turístico, tengo muy claro lo que queremos hacer con el turismo en Calviá, para que además de sostenible y de calidad, debemos considerar la sostenibilidad sobre tres vertientes fundamentales: la medioambiental, la social y la económica. La desestacionalización turística será nuestro eje vertebrador que permita la actividad de las empresas el máximo tiempo posible durante el año. No nos podemos permitir una actividad empresarial temporal ya que la vida no es estacional. Y hay muchas formas de dinamizar el turismo. Y para ello nos comprometemos con un plan de desestacionalización turística de 360, llamada Turista 365, con las siguientes acciones para que seamos un referente turístico, deportivo y cultural, con la creación de dos ambiciosos proyectos llamados Calviá Ciudad Deportiva 365 con una piscina olímpica integrada y Calviá Municipio Cultural del Mediterráneo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a patear todas las ferias turísticas, vamos a ir a más ferias que no íbamos. Queremos montar nuestra propia feria turística. Queremos crear un calendario anual de actividades deportivas y culturales coordinadas con federaciones deportivas locales, nacionales e internacionales que nos permitan desarrollar eventos. Hablar con eventos culturales de ámbito internacional. Integraremos la gastronomía, la restauración y el entretenimiento en la experiencia del turista. Incentivaremos el turismo de congresos, buscando alianzas entre empresas especializadas y el Ayuntamiento de Calviá. Crearemos un área municipal especializada en turismo deportivo. Aprovecharemos las instalaciones, que hasta el día de hoy muchas veces están desaprovechadas, en horarios de desuso para poderlas poner en valor y darles mayor recorrido y mayor rentabilidad. Pondremos y dinamizaremos locales como este para que se usen de una forma. No hemos venido a actos aquí porque quizás no atraen a un público y solo queda para su público y sus cuatro amigos. Buscaremos nuevos mercados focalizados en las estancias largas en la zona de Calviá. Es fundamental alargar la temporada con personas de tercera edad o los famosos nómadas digitales, habilitándoles espacios para que puedan desarrollar su trabajo durante todo el año. Focalizaremos en la seguridad de nuestros visitantes y de nuestros residentes. Es innegable que para una óptima calidad turística depende del entorno donde se desarrolla. Y que nos encontramos, que no nos podemos permitir calles agujereadas, asfalto deteriorado, farolas caídas, tumbadas, y facilitaremos lo que se consiguió con la ecotasa, que es verdad, que es muy necesaria y que nosotros no vamos a eliminar por ningún caso. Pero vamos a intentar que se invierta donde las zonas maduras que lo requieren. Los empresarios han desarrollado su actividad, pero la administración no ha cumplido. Y nosotros queremos que la administración cumpla y que esos recursos vayan donde se merecen. Mejoraremos los servicios en las playas en temporada baja durante todo el año. No es de recibo que la playa no tenga servicios en invierno, cuando la gente puede ir a la playa en invierno y en verano, que no sea para nadar, sea para pasear o tomar el sol.
En definitiva, vamos a trabajar para que vuelva a calidad, para que vuelva a calidad que muchos conocimos y que todos añoramos. A continuación, te separando, según que el día de todos. Señor alcalde, con los datos que ha dado usted y mirando lo que prometió las elecciones pasadas, que prometió 440 viviendas, los datos que usted ha dado no llegan a 300. Pero bueno, bienvenida sea. Para Vox, cambia sostenible. Deberíamos implementar medidas de sostenibilidad que nos atañen a todos y crear un bienestar social, dando pie con ello a un municipio más limpio, involucrando al vecino. El desarrollo sostenible es un objeto general a través del cual podemos ayudar con el compromiso de proteger y mejorar al máximo la calidad del medio ambiente, proteger la salud de las personas, utilizar de forma prudente y racional los recursos naturales y así contribuir a conseguir los objetivos propuestos por las naciones dentro de un marco europeo. No obstante, es algo que se tiene que ir consiguiendo de forma paulatina, sostenible, también para los bolsillos de la ciudadanía y sin perjudicar gravemente la actividad comercial de nuestro sector productivo, ni tampoco transformarles en carriles de bicicleta que tan de moda se han puesto entre los partidos de izquierda. Y que es justo lo que quiere hacer el actual equipo de gobierno, que pretende estropear el tráfico de Palmanova y Magaluf con el carril bici que eliminaría un carril de coches, creando cuellos de botellas en unos tramos, y otros dejaría otros tramos de dirección única, como también pretende implementar la zona CBE en Magaluf, tal y como se hizo eco en última hora del día 6 de febrero de este mismo año, obligando a muchos trabajadores y pequeñas empresas a dejar sus vehículos de cosa ver dónde, ya que si no cumplen las exigencias CBE no podrán entrar en su zona de trabajo. También impulsaríamos nuevas ayudas europeas del Fondo Next Generation, que tienen el objetivo de dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación de nuestro país mediante actuaciones que van desde cambios en la envolvente termática a la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustible de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, la solar térmica o la bomba de calor, y la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación. Si hay fondos europeos para estas cosas, creemos que hay que aprovecharlos y ayudar a la ciudadanía a que se beneficie de ellos. También hay que seguir fomentando el autoconsumo en los hogares, por supuesto. En cuanto al tema del turismo y de alargar las temporadas, señor Alfonso, usted es el presidente de la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Entró a gobernar hace ya 8 años prometiendo temporadas más largas y un turismo de calidad y, sin embargo, todavía seguimos igual o peor. Ahora mismo usted y su partido han cambiado radicalmente su relato por el de un decrecimiento de construcción y discursos turismofóbicos donde sacan la conclusión de que las temporadas tienen que ser más cortas y con menos turistas, eso sí, alegando un turismo de calidad que ni tan siquiera ustedes saben explicar. Otra cosa porque nunca han estado para el público. Mire usted, España es uno de los países que más eventos deportivos organiza a lo largo del año. Esto lo ha convertido en uno de los destinos preferidos para los grandes amantes del deporte, y algunas empresas han visto esta oportunidad única para conseguir aumentar su presencia en los eventos deportivos a través de los patrocinios. Multitud de localidades albergan pruebas deportivas que generan un impacto económico en las mismas a gran escala. ¿Qué propone nuestra formación? Establecer un conjunto de medidas consignadas a este tipo de turismo y destinarlas a turoperadores, agentes de viajes y todas las pymes y autónomos cuya actividad profesional esté relacionada de manera directa con el turismo. Además, es necesario destinar una parte de la dotación presupuestaria a apoyar a las pymes o favorecer la colaboración con grandes empresas. Muchas gracias. Continuación presentado, candidatos y ciudadanos. De Ciudadanos apostaremos siempre por el turismo de calidad. En Ciudadanos conseguimos el turismo sostenible, plenamente accesible como generador de riqueza, prosperidad y bienestar vecinal, además de dar sustento a multitud de familias que viven de ello. Apostaremos siempre por un turismo de calidad a lo largo de todo el año mediante ayudas específicas para la oferta complementaria, el pequeño comercio y la promoción de eventos deportivos y culturales de interés nacional e internacional. Regularizaremos el todo incluido, la oferta de bebidas alcohólicas sin control y sancionando las conductas incívicas que ponen en peligro la convivencia entre turistas y residentes. Aplicaremos las ordenanzas.
Promocionaremos la desestacionalización mediante eventos culturales y deportivos todo el año. Pondremos a disposición de la oferta complementaria ayudas a la rehabilitación, modernización, renovación de la imagen y mejora de la calidad de su oferta. Ofreceremos bonificaciones fiscales a los negocios que cuenten con certificaciones de calidad, QISO y análogas. Lucharemos para acabar con la zonificación del alquiler vacacional, que solo ha servido para empeorar el acceso a la vivienda residencial. Actuaremos contra la oferta turística ilegal. Garantizaremos que las obras municipales se ejecuten en temporada baja a fin de no perjudicar a los comerciantes y establecimientos turísticos. Impulsaremos el turismo sostenible y la circularidad como factor revalorizador de la oferta. Modernizaremos las zonas turísticas maduras, priorizando criterios de sostenibilidad y accesibilidad. Incentivaremos el turismo de calidad, de alto valor añadido y bajo impacto ecológico. Para ello hace falta invertir en el destino, en el entorno, en la especialización profesional y en un mejor servicio que derive una experiencia satisfactoria. Una mejora de calidad permite un incremento de los precios y este a su vez provoca una disminución de la presión turística de bajos ingresos y alto impacto ambiental y social. Solo en prohibiciones no se consigue mejorar el destino. Promoveremos un pacto social entre administraciones y sector privado para erradicar actitudes incívicas, excesos y ruido que resta atractivo a nuestro destino para otros segmentos más rentables y respetuosos con la convivencia con los residentes y con menor coste e impacto social. Se impulsarán actividades de alto valor añadido que desestacionalicen la demanda, turismo de congreso, incentivo, conferencias, bodas, eventos, cultura y espectáculos, reuniones deportivas, turismo de interior, turismo de Navidad. Reforzaremos los productos turísticos alternativos colaborando con las iniciativas de la sociedad. Trabajaremos con el sector privado para diversificar los nichos de mercado desestacionalizadores como el turismo de naturaleza, el gastronómico, el deportivo y el cultural. Fomentaremos eventos de carácter deportivo nacional e internacional dirigidos a los deportistas no profesionales, generando también una oferta atractiva y con proyección para la población residente. Hoy en día está de moda, aquí se hacen muchos con atletas profesionales. La idea es, hay mucha gente amateur que quiere tener los mismos eventos y bueno, creemos que es una buena oportunidad. A continuación, te separamos los siguientes días para unir a su negocio. Bé, nosaltres creiem que la correcta gestió dels residus i la millora de l'eficiència energètica dels espais públics, sobretot la implementació de l'energia verda, la protecció de l'espai natural, la qualitat de l'aigua i la correcta gestió de l'aigua, i la correcta gestió de l'aigua són una prioritat per nosaltres, els espais que tot el dia poden. És obligació de tots i totes adoptar mesures pel que fa a l'emergència climàtica, però sobretot és obligació de les administracions del nostre ajuntament. I crec que aquest ha estat un dels temes en els que haguéssim pogut fer bastant més, com que ha assenyalat amb altres. Podríem haver prioritzat la contractació de subministrament energètic a les empreses que només comercialitzen electricitat provenient de fonts renovables. Podríem haver fet una auditoria energètica dels edificis municipals per poder establir un pla real d'estalvi. Tenim que projectar un pla d'estratègia per desenvolupar un pla estratègic per poder projectar instal·lació d'energia verda al municipi, les comunitats energètiques, han de sobrevitzar els apartaments, els edificis municipals, ajudes a la rehabilitació per eficiència energètica. Han d'assolir el màxim d'independència energètica i ser un referent en l'energia en la creació d'energia verda. En quant a l'aigua, tot tenim clar que no podem tocar ni una gota d'aigua, no? Hem d'informar per incentivar l'estalvi d'aigua i donar prioritats a la renovació i millora de les xarxes, donar suport a la constitució de la comunitat de regants, fomentar polítiques d'aprofitament d'aigües residuals regenerades, crearem un impost que gravi a grans consumidors i que bonifiquin aquells consumidors i aquelles consumidores que redueixen l'ús d'aigua, instal·larem font d'aigua pels passeigs, pels carrers,
del municipi, fomentarà la implantació de sistemes de recollida d'aquesta aigua, de la pluja, i adequarà les infraestructures de regadiu per tal d'evitar pèrdues innecessàries. En quant a residus inexistents, no només hem de saber com recollir residus per poder donar-los una altra vida. La prioritat ha de ser les polítiques de prevenció, reutilització i reducció d'aquests residus. Coses com reparar aquests petits electrodomèstics, la cultura de fer-ho tu mateix, totes aquestes coses s'hi poden donar. Mobilitat. Necessitem, bueno, veig que estem tot molt d'acord en que necessitem un transport públic circular que enllaci els diversos nuclis dels municipis, perquè quan ho presentem en el ple els senyors de la dreta i l'ultradreta no votin que no, perquè fan una cosa després, diuen una cosa després fan l'altra. Hem de posar més carril bici, aunque les cueste pensar-lo. Tinc el dia aplicat allà, però és que són fills i fantàstics. Un servei públic de bicicletes. En definitiva, hem de promoure la interconnexió entre nuclis i facilitar el transport públic per a tots i totes. Nosaltres ho demostrem posant el transport gratuït. Turisme. El model, l'idea de progrés es centrava en explotar al màxim el turisme. Aquest model s'ha esgotat. Hem vist que no estan capaç de distribuir la riquesa, però lo important. Ha creat la feina precària, s'ha fomentat l'especulació urbanística. Ja fet. A continuació, té la paraula el candidat de Més, Més Esquerra de Jaume. Vots parlant de sostenibilitat i no negant-la. PP defensant l'impost turístic com una mesura ben presa. I Esbalda, conseller, celebrant les bones pràctiques impulsades de les conselleries de Més per Mallorca, s'orgull de Miquel Mir de totes les aportacions econòmiques per poder tirar endavant projectes d'aigua regenerades, més de 100 milions d'euros en el municipi de Cuià, tirant endavant projectes ITS, Celler ITS, que el 2019 reivindicàvem, el 2015 reivindicàvem en solitari a la campanya, i tirant endavant la signatura, i ara evidentment ningú nega, ni tan sols el Partit Popular, que el reivindica. Sempre està molt bé tenir taloners en els diferents nivells quan un grup ha de fer una actuació musical. Ja ho he dit jo, que el 2027, reivindicacions que ara, el 2023, estàu llegint en els programes, en aquest cas, de Més Esquerra, amb les companyes de DC Calvià, de Més per Mallorca, les institucions supramunicipals, seran i estaran escrits en els programes electorals de com a mínim els partits progressistes d'aquest municipi i d'aquest territori. Jo me faig quasi el total de les propostes, perquè són bones propostes pactades des d'un acord positiu del progressisme d'aquest territori, de les illes, de les diferents institucions, i com no pot ser diferent en el Consell i l'Ajuntament. Temes de regeneració d'aigua, temes de les camines són vídeo, fantàstic, que és la reivindicació del 2011, fa 12 anys, dur aquesta persona aquí sigui tan evident que ets que s'ha d'endavant i ja estigui tot a projectes demanats per finançament, però a més fan falta tirar endavant projectes com, per exemple, projectes d'economia circular. Per què no treballar projectes cooperatius de público-privats com els que la cooperativa Mea Ecològic, amb Gardens Hotels, farà que enguany Gardens Hotels compri fins a 3.000 quilos de xot a la cooperativa, en aquest cas Mea Ecològic. Per què no tirar endavant des de l'Ajuntament de Cuià projectes, evidentment, si és món rural del municipi, si és associació de pagesia, vol tirar endavant aquests projectes públics o privats amb el món hoteler i comerços del municipi? Per què no tirar endavant, animar a totes, i celeb que s'hagin dit ja en aquesta taula, tirar endavant tots els projectes de les diferents comunitats tarragans, tant del projecte a futur amb Benàtia, Sant Bernat, Sant Roig, tant com els que se tiren endavant a Sant Pillo, tant com els que ara, després de 12 anys, s'ha activat a la bassa de Peguera, 12 anys ha durat la bassa de Peguera, i ara ja s'està servint perquè els regants d'aquella zona utilitzin aquesta aigua. Per què no tirar endavant projectes com un nou centre de formació professional on pugui haver una inversió de 14 milions d'euros, on se puguin treballar projectes no només de millora de les activitats turístiques, hoteleria, serveis diversos, sinó altres serveis com puguin ser serveis
de mecànica, ja que de vora, segons fa general, tindrem una marina seca, mecànica nàutica o altres serveis nàutics, perquè no tirar endavant altres indústries, noves tecnologies, digitalització, noves indústries, perquè no tirar endavant tots aquests projectes com alternatives industrials, perquè no tirar endavant projectes de transició energètica, plaques solars, evidentment, alternatives renovables, evidentment, el finançament que ja està donant directament de l'Ajuntament amb bonificacions. Moltes gràcies i per acabar que la paraula és candidat per el dia. Sí, moltes gràcies. Nosaltres, per el que fan aquest aspecte, volem potenciar el turisme d'hivern, que l'aposta és un turisme de major qualitat. I això s'aconsegueix promocionant el turisme rural, no com s'ha fet fins ara, que fa més de 10 anys que no s'ha gastat ni un sol euro en arreglar els rurals. Potenciarem el turisme esportiu, donant el suport que necessiten les distintes associacions que organitzen aquesta classe de prop. Volem també bonificar les taxes en temporada baixa perquè els hotels obrin. I si obrin els hotels, poden tenir oferta complementària. I si tenim oferta complementària, donant vida al municipi, que en temporada baixa ens fa molta falta. També un punt molt important és que a través dels governs, si arribem a tenir representació, impulsarem que el 50% de la quotassa que se recaudi del dia s'aquedi del dia. Aquest aspecte ens farà molt important, ja que ajudarà a dotar el municipi de la infraestructura necessària perquè vengui un turisme de major qualitat. Volem també potenciar els mercats dels dilluns de Calvià, facilitant que puguin posar més puestos i fent promoció com fan altres municipis com Andratx o Sineu perquè arribin els turistes i donar l'impuls econòmic que tanta falta ens fa a Calvià Vila, perquè no acabi sent un poble dormitori. Un altre aspecte molt important és la promoció turística del municipi. Nosaltres volem posar un únic estand de Calvià a totes les fires de turisme. També volem fomentar el comerç de Calvià, facilitant la tramitació urbanística i donant unes condicions específiques a la regulació dels usos comercials de Calvià i Calvià. No és el mateix tenir un negoci a Punta Ballena que tenir un negoci a Calvià Vila. Donareu ajudes directes a les despeses de gestoria per als autònoms i nous emprenedors, per tal de potenciar aquest comerç. En quant a la sostenibilitat, farem nostre el pla de reutilització d'aigües regenerades del món rural. Creiem en aquest projecte i creiem que ajudarà en el món rural, que actualment es troba quasi abandonat, a tenir l'impuls que necessita per tornar a ser aigua. Un altre punt important és que implementarem un servei de recollida de sodalita a les distintes vivendes que així ho sol·licitin, que tanta falta ens fa en el nostre municipi. En definitiva, creiem en les polítiques de consens, colze a colze amb l'associació de veïnats, que et sabeu de tots els ciutadans del municipi i, com he dit anteriorment, nosaltres no prometem, sinó que ens comprometem. I tot això que estic dient ho firmarem davant notari i donarem còpies a les distintes associacions. Gràcies. A continuació, bueno, ja dono per fet que tots els portavols ho han replicat. Bé, i a continuació, el punt de ràpid té la paraula el senyor Alfonso Rodríguez. Sí, igual, el Calvià que usted añora, el Calvià de abril de 2015, apenas tenía 6 meses de actividad turística, si es que llegaba, y en abril de 2015 había más de 2.100 parados. Hoy, los datos de hoy, son 980 parados en Calvià, con más de 4.500 personas más haciendo trabajo, trabajando afiliadas a la Seguridad Social que en 2015. No sé dónde han estado en este municipio. Estuvo usted en la jornada de turismo deportivo en Paguera, pero debió despistarse, porque ahí hicimos una relación clarísima de todo lo que son las prácticas deportivas de Calvià. La challenge ciclista, la Galaxo Trail, el aparatón de Calvià, todos los, el beach volley, la challenge de Paguera, tiene una cantidad de actividades deportivas y ahora descubren un binomio turismo-deporte con una unidad turismo-deporte que ya existe en Calvià. Y por cierto, si quieren un turismo mejor, hubieran podido apoyar el decreto de excesos, algo que no hicieron. Bueno, yo creo que hay que predicar con el ejemplo. En el caso del Ayuntamiento de Calvià, carece de todo lo que es medidas de sostenibilidad en cuanto a utilizar y aprovechamiento todas sus cubiertas para montar
fotovoltaica y con todas las cubiertas de los pabellones que se podrían aprovechar. Nosotros queremos bonificar y ayudar, como se está haciendo actualmente, pero que también que lo aplique el ayuntamiento a sí mismo. Queremos revisar también toda la contratación de la electricidad que se hace en el ayuntamiento para de esta manera poder tener un ahorro económico y de alguna manera ayudar a las arcas municipales. También vamos a dimensionar adecuadamente la planta fotovoltaica, que es la más rentable de todas, y vamos a cambiar, modificar la potencia contratada. Negociaremos el precio de la electricidad, que es lo primero que se hace en una empresa, negociar el precio para saber que estás pagando el precio correcto. En cuanto al turismo, muchas gracias. Señor Manuel Mas. Señora de Podemos, que Vox dice una cosa y hace otra, que si todavía no hemos gobernado. Y se nos ha dado. Que si Vox habla de esto, que si el PP habla de lo otro, pues mire, más extraño es todavía ver a alguien de mesa hablando de trabajo. En tema de industria, hay que decir que hay muchas ideas, bueno, a todos se nos puede ocurrir muchas cosas, pero hay que recordar que vivimos en unas islas y muchas empresas se han evaluado a hacer cualquier tipo de industria y al final todo se encarece a la hora de exportar. Señor alcalde, que ha mojado un montón el paro en las Baleares, claro, con el tema del contrato de fijo discontinuo, que no cuenta como parados, es normal que va a hacer los paros. Señor Juan José Bartolá. Gracias. Tres avisos parroquiales. Al señor Rodríguez Badal, nos alegra que la ecotasa por fin llegue a inversiones turísticas, porque lo festejamos. Al señor Rafael Llompar hablaba de crear una ecotasa y dejar el 50% de deportiva, dejar el 50% en el ayuntamiento. Nosotros la idea de justamente trabajar con empresas privadas sería, primero, no cobrar ninguna ecotasa deportiva y que el dinero recaudado por las empresas privadas sí que fuese en beneficio del mantenimiento de las instalaciones deportivas. Y bueno, el señor Arrengol un poco decía también de crear nuevas instalaciones deportivas. Nosotros creemos que Calviá ya tiene muchísimas instalaciones, que lo importante es mantenerlas al día, que eso ya al contribuyente le cuesta mucho. Gracias. Señora Marga Plumer. Bien, yo seguiré empleando el norte en precio de propuestas. Se me queda el tiempo insultado y yo después no posso. Com he dit abans, el model que tenim de turisme ha fomentat l'especulació urbanística i no ha estat cap aquest tipus de riquesa. Ha fet desaparèixer pràcticament en el sector primari i ha demostrat que se pot competir en la cura de l'entorn natural i del medi ambient. Nosaltres volem també potenciar el turisme alternatiu al Sant Platja, que no pot ser d'una altra manera, i també de dir que no me tocaria defensar, però ho defensaré perquè és així. Des d'esport s'ha fet un treball per desestacionalitzar, bestial, han fet molt bona feina del poder de l'àrea d'esports, encara que no sigui un altre partit. S'ha demostrat que és possible. I encara que alguns de vosaltres, sobretot si hem d'estar allà, ho pateix també per això. Bueno, encara existeixen noves fórmules perquè s'estan per això. Senyor Rojas Serrano. Sí, Juanan, després de tantes subversions del Partit Popular en dues legislatures, contra no sóc conscient, però la legislatura passada es va aprovar amb una bona mesura presentada per l'Esquerra Oberta, el company, un codi de bones pràctiques ambientals, energètiques, i s'està implementant el Ciutadament de Calvià. Basta mirar un poc els plantatges, però o parlar amb els companys si encara queda qualcun de les hores. Existeix l'Illa Verde, potser més enllà de descarregar imatges del grup de quejas, el nacionalisme espanyol, quan tu hauria de saber a quina ubicació de cada espai
i el sistema de línia verde Calvià serveix molt bé, potser si no saben com funciona. Replantejar la promoció turística de les institucions, augmentar l'import turisme sostenible, regular tot inclòs, eliminar les places existents de la bossa, inspecció turística, disminució del trànsit aeroportuari i creixement, com s'ha fet, de 30.000 a 100.000 euros al pressupost del món rural. Diferents mesures que van en una mateixa línia. Gràcies. Per favor, senyors candidats, que no entrin en diàleg entre ells, que no està per nos. A continuació, el senyor Rafael Drampan. Gràcies. Sí, el que ha dit el senyor Ciudadanos, que jo he proposat que una hipotassa que se quedi 50% aquí, jo no he dit això, jo he dit que la hipotassa que fa molt d'any que ja existeix, pues que impulsarem que aquest 50% que se recaudi pel dia, se quedi pel dia. No he dit res del que ha dit aquest senyor. Després, el transport gratuït és gràcies a Coalició Canària, que ho va demanar per Canaris i Balears, a demanda del PIB. I el que nosaltres creiem és que... Per favor, senyor Rafael, per favor. El que nosaltres creiem és que la solució no du més turisme, sinó du lo contrari. Aplicar noves rutes, potenciar noves formes de turisme, que poden ser turisme de l'esport o senderisme. I ara per promoció, promoció i més promoció. Gràcies. Bé, ara torna a ser el moment d'escriure i descobrir damunt d'aquest tema fer alguna consulta, doncs tornem a estar el mateix, que aixequin la mà, se li donarà el paperet per poder indicar a qui el dirigeix la pregunta. Gràcies. Tant, anem a acceptar el tercer tema, que és el Pla General d'Ordenació Urbana per Alcaldia i Esquerra. En aquest punt no faré cap comentari, tothom sap quin és el posicionament de la nostra associació, el que volen saber és que opinen els candidats d'aquest pla pel que fa, pel que afecta a Alcaldia i Esquerra, i si tenen idees per millorar-ho. No, a Sant Rodés és la conclusió final. A continuació té la paraula el candidat de Jacint Soy. Pues antes de hablar del plan general, quería decirle al candidato del Partido Popular que la cultura no es una cosa de tres o cuatro amigos, la cultura es el alimento y el alma de los pueblos. Y decirlo aquí, en esa sociedad, demuestra un desconocimiento evidente. En la legislatura 2011-2015 estuvimos trabajando de manera denodada en parar lo que estaba haciendo el Partido Popular con el Plan General de Calviá. Estaba reclasificando con su mayoría absoluta y sin encomendarse a nadie más que a la iniciativa privada, estaba recalificando los terrenos de al lado del lago, la de Costa de Embranes, 85.000 metros cuadrados, 8 campos de fútbol, para que ustedes me entiendan, al lado del campo de rugby de Soncadiu, 6 planes al lado de Amadí, la entrada de Santa Ponsa, la ampliación del polígono Sumbuga de ellas de zona residencial que hoy será para la organización de la SOI Vivienda Pública, era también todo eso, prácticamente 1 millón de metros cuadrados, siempre en la misma dirección, comercial-privado. Y nosotros lo que hicimos fue parar todo eso en base a un trabajo de oposición y después el compromiso de iniciar una revisión del plan general que empezamos en 2015 y que es cierto que nos llevó a una aprobación inicial en junio de 2022, el año pasado, que contenía pues propuestas que pretendían preservar nuestros núcleos tradicionales y que resultaron, y a todos, porque todos estuvimos en el pleno y ningún partido las señaló, resulta que tuvieron unas consecuencias indeseadas, que nosotros no buscamos, de impedir el crecimiento vegetativo de este pueblo, de conculcar algunos derechos, yo entiendo que adquiridos que tenía este pueblo para poder construir en los solares urbanos, que eran urbanos desde hace muchísimos años. Pero nosotros rectificamos. Aquí, el 2 de septiembre, tuvimos una reunión en la que reconocimos un error. Reconocimos el error y nos comprometimos a que antes del puente de la Inmaculada de la Constitución volveríamos a traer una propuesta que corrigiera esos errores.
y yo creo que es sensato y es digno y dignifica la política reconocer un error, trabajar y recibir a más de 200 caldeanés y capdellanés que vinieron a la oficina de planeamiento para explicar el problema y con sus propuestas conseguir llevar una propuesta al pleno de enero después de la reunión que hicimos aquí el 2 de diciembre, que satisfizo a todos los que aquí se reunieron, una propuesta al pleno de enero que, sin embargo, no tuvo el apoyo de todos, porque tuvo el voto en contra del partido Vox y la abstención del Partido Popular. No apoyaron esas modificaciones que daban posibilidad de que los espacios libres privados pues volvieran a ser edificables, pero que tuviéramos en cuenta dónde ubicábamos esa edificabilidad para la preservación de nuestro territorio, porque aquí del Plan General de 2000 hasta el 2015 hubo modificaciones por la puerta de atrás que permitieron desarrollos incontrolados e indeseados, como estamos viviendo ahora en Calviá y en Cadellá, de algunos solares con construcciones desmedidas y con 10 viviendas en un solo solar y con viviendas de más de 900 metros cuadrados. Eso es lo que queríamos evitar. Nos comprometimos con la ciudadanía y hemos cumplido, y seguiremos de la mano de la ciudadanía para preservar su derecho de vivir. A continuación, te separado los candidatos por tipo popular. Gracias, Pedro. Aquí quizá me sobrarían los tres minutos, porque de entrada, como punto prioritario de nuestro programa electoral, vamos a derogar el Plan General. Estamos ante una situación que ha generado la mayor crisis social jamás vivida en Calviá y Calviá, parecido a Puerto Lejuna, ya que nuestros vecinos han visto amenazadas sus propiedades y derechos. Hasta el punto que ha tenido el alcalde que pedir disculpas, lo cual le dignifica, pero dice claramente el nivel de incompetencia de su equipo. Esas disculpas llegan después de gastarse una fortuna de nuestras arcas en el Plan General, que después se van a ir directas a la basura. El hecho en sí mismo del Plan Territorial, que ahora mismo tenemos el Plan General adaptado al Plan Territorial de Mallorca, que se está trabajando actualmente, deberíamos de esperar en cualquier caso a que se desarrollara ese plan territorial de la isla para que pueda haber, suponer aspectos que vinculen a nuestro término municipal. Por lo que es más recomendable, esperar a su aprobación y posteriormente adaptaremos los puntos que nos afecten. No se ha hecho un estudio económico financiero. Hay un montón de suelos urbanizables que se desconocen si serán viables o no. Hay muchas unidades de actuaciones urbanísticas, calles, zonas verdes que resultan inviables e imposibles de ejecutar, como ejemplo del despropósito es que confundieron los inmuebles de Planes y Girona con Costa de Planes. Más de 40 alegaciones del Colegio de Arquitectos sería más que suficiente para pensárselo un poquito, pero no, ellos han seguido para adelante. Nosotros lo que queremos en el Partido Popular es facilitar la vivienda a todo el mundo. Queremos que la gente que tiene un solar lo pueda segregar, y si tiene una vivienda grande la pueda segregar para poder cedérsela a sus hijos. La exigencia de exigir un año para cualquier parcela urbana exige que tengas que pedir licencia y pueda haber cualquier modificación durante ese año si no cumples ese año, con toda la inseguridad jurídica que eso genera. Para Calviá Vila queremos volver a la normativa vigente antes de la aprobación inicial. Con la aprobación inicial se aprobó una norma tremendamente restrictiva que imposetaba mediante restricciones y prohibiciones a las viviendas existentes y futuras en los núcleos de Calviá y Escatella. Posteriormente, el ayuntamiento trató de regular, pero bueno, ahí estamos, modificando y haciendo el ridículo. En cualquier caso, queremos estudiar el incremento de las densidades en el núcleo para posibilitar la subdivisión de la vivienda relativamente grande. Actualmente el plan permite una vivienda por cada 400 metros cuadrados de parcela para aquellas situadas en zona RU-N1 o una vivienda para cada 800 para aquellas situadas en zona RU-N2. Así que en el caso de una casa de 300 metros cuadrados, en una parcela de 800 metros cuadrados en RU-N1, no se puede subdividirse en dos para destinarla a los hijos de los propietarios. Nosotros proponemos el incremento de densidades que posibilite la división en más vivienda ante la falta de precios asequibles. Si nosotros gobernamos, vamos a implementar un sistema por el cual los ciudadanos podrán consultar online el estado de sus licencias y nos comprometemos a rebajar la burocracia. Y sobre todo, llevan 8 años gobernando y parece que no han empezado a trabajar.
Muchas gracias. A continuación, te separamos según quien diga que vos. Bueno, esta revisión del Plan General de Urbanismo de Calviá es una cuestión de importancia capital, puesto que regirá o hipotecará el futuro de nuestro municipio durante los próximos 20 años. Un plan que se viene gestando desde el año 2015, donde se inició la primera reunión y llevamos desde entonces pagando estudios, trabajos, informes, técnicos externos, contratación de diferentes directores generales de urbanismo, planeamiento y oficina de plan general, asesoría legal, todo ello a costa del ciudadano, y que se habrá estado tanto tiempo trabajando en él como una 35 ava parte de la vida útil que tendrá este plan general. Este plan de urbanismo que nos presentan no se limita a desarrollar la ley del suelo, sino que configura una política propia de izquierdas, su política urbanística, a través de la delimitación de los derechos de los particulares en cada zona y en cada parcela del municipio. Es un plan que además genera muchas dudas, como el posible pago de indemnizaciones por las recalificaciones del suelo que se propone o las expropiaciones de terrenos previstas y que ascienden nada menos que a 22 millones de euros. Contempla la descalificación de 1.200.000 metros cuadrados de suelo urbano y urbanizable que pasarán a ser clasificados como suelo rústico protegido, donde a partir de su plan estos terrenos protegidos serán suelos donde se prohíbe la construcción, algo que no dará respuesta a las necesidades de nuestro municipio en materia de vivienda, accesibilidad e impulso a la actividad para cambiar el futuro. Están proponiendo compensar la contención en la construcción pasando todos los solares posibles a rústico protegido. Han hecho un auténtico juego del Monopoly, pero en lugar de construir, de construir, como hacen con todo. Les advierto que su nuevo plan supondrá un exagerado incremento de los precios de la vivienda, mucho más de lo alto que ya están. En Calviá somos la segunda localidad española más cara para comprar una vivienda. ¿Ustedes son conscientes de que con su plan los precios de la vivienda de Calviá continuarán al alza? ¿Son conscientes de que su restrictiva normativa y la escasa oferta de inmuebles frente a la enorme demanda existente son y seguirán siendo principales causas de estos incrementos en los precios? Están provocando con su nuevo plan general de ordenación una traba más a la hora de solucionar el problema de la vivienda. Y no se le ocurre nada más que una reducción de las áreas de desarrollo urbano, una planificación que no ayuda a la hora de aumentar la oferta y que por siguiente llevará a bajar los precios. Será muy, muy complicado construir vivienda en Calviá, ya que los precios del suelo son y serán todavía mucho más elevados. Y con las limitaciones urbanísticas que ustedes pretenden, será imposible para los promotores construir viviendas a precios asequibles para las clases medias. No salen las cuentas, señor alcalde. En las actuales circunstancias y con las carestías del suelo que hay, y más habrá, cada día va a ser más difícil, por no decir imposible, hacer viviendas para el ciudadano medio de Calviá. ¿Y saben quiénes serán uno de los más perjudicados? Los jóvenes de nuestro municipio y las familias que quieran instalarse en él. Porque si ya no pueden ahora, menos podrán después. ¿Son ustedes conscientes que los únicos que van a poder comprar son las grandes fortunas extranjeras? ¿Se dan cuenta que están posicionando a Calviá como un refugio de capitales extranjeros? Porque estas fortunas extranjeras serán las únicas que podrán acceder a comprar a Calviá. Y bueno, no me da tiempo, así que voy a contar ya. Por temas logísticos no nos llegaron justamente, bueno, el PGO vuestro, pero bueno, en todo caso, para nosotros la normativa urbanística lo que tiene que hacer es redactarse y trabajarse de la mano de vecinos, asociaciones y empresas, para que esté familiarizada y siempre se ejecute de la mano del municipio y de los representantes de los principales actores sociales y empresariales. Nosotros optamos por hacer vivienda VPO en régimen de alquiler, sobre todo para gente joven que quiera formar una familia. Y justamente hablando de las familias, actualmente resulta muy difícil formar una familia. Las clases medias cada vez más exprimidas están sosteniendo con su esfuerzo un gasto público desbocado que no se traduce en mejoras ni protección para ellos ni sus familias. Está sacrificando esfuerzo, ahorro y tiempo. En este sentido, Baleares no es una excepción al resto de las comunidades autónomas.
Sabemos que hay muchos jóvenes que quieren formar una familia y que por muy diversos motivos no pueden hacerlo. Esta es la realidad y la consecuencia es dramática. Una sociedad sin niños es una sociedad sin futuro. Como liberales defendemos que ningún modelo de familia sobra en nuestras islas. Tenemos muy claro que el proyecto de modernizar nuestra sociedad comienza con una apuesta decidida por proteger a las familias. Les devolveremos su tiempo, su dinero, sus oportunidades y su libertad. Este es nuestro camino, por nuestros hijos y por los tuyos. Dentro de las ayudas familiares, vamos a aplicaremos una deducción del 100% del tramo autonómico del IRPF por pago de esas actividades. Un bono comedor y de transporte, donde deduciremos el 100% del gasto del comedor y del transporte público, ya sea para escuela pública o concertada. Gratuidad de 0 a 3 años. Desde Ciudadanos siempre hemos defendido la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, pero además queremos que sea gratuita sin importar el tipo de educación. 0 a 3 años elija, sea pública o concertada. Rebaja de 10 puntos del IRPF para familias que tengan un mínimo de 2 hijos. 5 de estos puntos del IRPF corresponden al tramo autonómico. Garantizaremos que los libros de texto y el material curricular sean gratuitos en Baleares. Implementaremos un sistema de préstamo de libros de texto que garantice la gratuidad de los mismos para todo el alumnado matriculado en centros públicos y concertados que se encuentren cursando la etapa de educación obligatoria. Además, solicitaremos al Gobierno Central reducir el IVA del material escolar. También tenemos conciliación, natalidad, pero vamos a ir justamente durante la campaña alargando las diferentes medidas. También revisaremos a la baja todos los impuestos. En Ciudadanos creemos firmemente que una buena gestión debe servir para aliviar la carga impositiva de nuestros vecinos. Elaborar los presupuestos con criterios técnicos y no políticos, eliminar chiringuitos y acabar con el amiguismo son prioritarios para nosotros. Revisaremos a la baja todos los impuestos municipales que están ahogando a nuestros vecinos sin razón. Creemos que el dinero en el bolsillo del ciudadano es mucho mejor que el de nosotros. Muchas gracias. A continuación, de separados y candidatos de Unidas Podemos. Gracias, Pedro. Yo creo que el Plan General de Diferencia ha sido bastante responsable de participación que tenemos ya. Des d'Esquerra Unida i des de Unidas Podemos creiem fermament que s'hauria d'haver fet d'una altra manera. També creiem, perquè jo ho és un document polític, no tan tècnic, no? Està clar que és tècnic, no només tècnic, també és molt polític, i que s'ha fet recaure massa en aquests últims, no? El fet que la participació no ha sigut la ideal, que nosaltres ens agradaria posar un davant, i que després de la bona disposició del departament d'arreglar-ho, perquè es veu que se van demanar disculpes i se va posar en el departament, però això no se pot negar, el tema és que hem arribat en retras i per això no es podrà complir un dels nostres acords de govern, que era aprovar el pla general abans d'acabar aquesta legislatura. Tampoc podem negar que tot l'equip de govern s'ha centrat en la mirada en aturar la especulació i a favor del creixement zero, per veure és així, per lo que que era un document polític per aquestes raons, però és el polític el que ha de pensar en les particularitats que hi ha en el municipi, en les cartes que hi ha i cap allà, encara no ho pot veure per tot. Aquest nucli s'ha de seguir amb el seu creixement natural i això és un poc el que va passar, que ho aturàvem, s'ha rectificat. Nosaltres volem que la nostra gent, els nostres fills i les nostres filles puguin quedar allà on han passat la seva infantesa i això fa una cohesió d'un municipi que crec que és molt important. O podem millorar aquesta participació que creiem que es volia millorar, bueno, per fer un procés que sigui realment participatiu, tenint en compte les particularitats en contacte directe abans de tant de pretendre per assessorament com el polític o la política de torn, abans de que corri les queixes que és així com a vegades funcionant, no? A golpe de queja, a golpe de Facebook. I això a mi no m'agrada, no?
Crec que sé que l'equip d'Urbanisme com vulgui s'ha posat a la vostra disposició, però una vegada que han arribat aquestes queixes. Això s'hauria d'evitar amb un procés participatiu de veres anterior i amb una participació com diuen de bon tots, totes les persones que tinguin el terreny a canviar, a capellar, puguin donar la seva opinió, puguin tenir els tècnics que ara ja han tingut a la seva disposició, donant tot el suport i tota la informació que necessitarien, perquè és veritat que després de generar és complicat i jo, per exemple, no tinc un coneixement, només faltaria amb moltíssimes coses i una d'elles és aquest. Crec que tot el que s'ha fet després s'hauria de fer abans, simplement, abans de que arribin les queixes. I amb aquest, amb Soplà General i amb molts d'altres aspectes durant aquests 4 anys en el nostre municipi, no? Perquè la participació és concepte, és distint, i per això des de Unides Podem el que intentarem serà que la participació sigui real i que, bueno, que puguem fer totes les coses lluny juntes i tant. Gràcies. Gràcies. A continuació, té la paraula el candidat a l'Esquerra de Calvià. No es fa mil tant, no sé si puc tirar si vols, no? Hem equivocat de temps. No, ho dic per complir. El Pla General ha de complir dos aspectes principals i en els nuclis tradicionals, en els nuclis històrics, s'ha de fer una protecció patrimonial, s'ha de fer una protecció territorial i s'ha de fer una protecció social. I si tirem endavant iniciatives, torno a dir, no solen ser ni les millors, ni les que agraden més, ni pintura, les que, evidentment, ho tirarien endavant. Però en el cas, sobretot, d'una iniciativa com aquesta, que han tirat endavant des d'un pacte progressista, hem d'estar orgullosos de reivindicar-ho i no després tenir problemes a l'hora de reivindicar-ho. Hem de reivindicar i estem orgullosos. I estem orgullosos de tirar endavant aquesta iniciativa i quan ens hem equivocat, com bé ha dit n'Alfonso, s'ha rectificat. És que ara és un problema rectificar. O és que havien d'haver tirat endavant. Perquè pentures que n'hi ha d'altres que estan acostumats a això. Ens equivocam i tirem endavant. Clar, perquè l'adaptació en el pla territorial del 2010, en les errades que tenia, tirava endavant. Massa bé, a l'escat de Llamo hi va una ronda per anar des del cementiri que ha passat l'escola, que ha passat en Claret. Pentures que no tenen interessos en l'escola de Sant Claret, per sort se va aturar. Però en tot cas, aquella errada hi va ser, però se va tirar endavant. Bé, són dues formes diferents. I uns fa 8 anys que no hi són i cada vegada són menys i els altres hi són i cada vegada són més i reforçats i no hem de tenir problema, hem tirat endavant aquesta iniciativa i quan s'ha hagut de rectificar, s'ha rectificat respectant la idiosincràsia de Cluvià i el castellà, sobretot. Juana, tens alguna proposta? Alguna? Una? Sobre pla general? Perquè clar, xerrant d'habitatge, què hem de fer? Hem de fer 105 habitatges quan droguem a les quarterades? 300 persones noves. Quin impacte social té 300 persones noves en els nuclis de Cluvià, que hi hagi un 10% més de població? Perquè clar, reivindicar que hem de fer molts habitatges nous. El partit que el 2003 va liquidar 20 habitatges, 16 crec que eren, a l'esquat d'allà, 16 habitatges de protecció oficial a l'esquat d'allà que s'ho van liquidar. Pum! Perquè ho havien fet els altres. Clar, que ara reivindiqueu vosaltres aquests habitatges, o és que entre 2003-2015 vareu fer molts de projectes d'habitatge? Quants en varen trobar? Quants se varen trobar? Zero. Zero. Clar, per tant, després us posàvem a dir que reivindicava el seu habitatge. Qui no ha fet habitatge? Qui han de derogar el pla general? Quan? El pla general no està aprovat, per cert, com el deroguem. Per cert, orgullosos de desclassificar. Desclassificar és el que feia vosaltres. Desclassificar és el que feia vosaltres. I hem d'estar orgullosos de desclassificar. I protegir el territori. Sempre. La recerca d'aparcaments d'usosius. La recerca d'una, com digui, idiosincràsia, una sostenibilitat en el municipi i, evidentment, amb el recordatori. Està en un pla general que l'any 2000 va desclassificar 2 milions de metres quadrats. I així tot, 20 anys després, trobant que va mancant-se en temes d'habitatge, 20 anys després, no s'ho podia preveure, probablement. Però bueno, allà han estat. Hi ha hagut tota una sèrie de modificacions a tot el municipi perquè a un nucli en concret poda passar de 2 a 3 pisos, a tot el municipi se podia passar de 2 a 3 pisos i clar, el patiment que després tenim des per la general del Carbonero va voler tirar endavant el 2016 i aquí és on hi ha el mal que hem patit i en parlarem el proper minut perquè aquí és on hi ha la gravetat que després ens ha afectat.
Muchas gracias. Pues de la gran ordenació crec que el mal ja està fet. Que s'ha fet després de ciutadans de Caldia i de Castellà. No s'ha respectat si idiosincràcia d'aquests nuclis històrics. Si bé és cert que s'han fet modificacions aprofitant encara la venda d'eleccions, s'ha intentat contentar la gent. Pel que fa als espais lliures privats en litigi, que ara s'han substituït per una qualificació que s'arriba en zona d'interès paisatgístic, crec que aquesta qualificació implica que el promotor ha de discutir en l'Ajuntament si pot o no ubicar un edifici en un lloc determinat i s'ha de mirar cas per cas. I què implica això? Pues que donar, si s'ha de mirar cas per cas, que el funcionari de turno s'hagi aixecat de mala llet i digui que hi ha qualificacions millors o pot ser molt discriminatori. Per tant, nosaltres proposam erradicar aquesta figura i respectar la sèrie o la classe allà. Crec que aquest pla també ha anat en contra de la voluntat general de tots els ciutadans de tot diari i de la gent de tota la vida. Per això nosaltres estem al costat de les reivindicacions que ha fet l'associació de veïnats i quan no sé cap més d'aquest pla no diré res més. Gràcies. Moltes gràcies. A continuació, hi ha un minut de rèplica i comença el senyor... Comença el senyor Alfonso Rodríguez. No es tan que el Partido Popular quiera no aprobar esta revisión del plan general, porque lo que quiere es volver a las modificaciones puntuales que tenía en marcha, que era la desclasificación o la recalificación de 1.000.000 m², todo en comercial privado, todo en comercial privado. Ni un metro de suelo para vivienda pública, ni un metro de suelo. Claro, es que ellos en 12 años no hicieron ni una vivienda pública. Tardaron 6 o 7 años en entregarlas de Padera y no las entregaron todas, pero iniciar vivienda pública, cero. En 2015 no había ni un solo papel para iniciar un proyecto de vivienda pública en Calviá, ni un solo papel para una ayuda de alquiler en Calviá. Lo que plantea el plan general actual está agotando el suelo que hay en Calviá y que nos permite el plan territorial de Mallorca al que estamos adaptados, está agotándolo en reserva de suelo para vivienda pública. No cabe un metro cuadrado más. Es falso que la desclasificación que hacemos de falsos urbanos afecte a la vivienda porque no hay más. Nosotros insistiremos en al Consejo Insular para poder recalificar, para poder tener más vivienda cuando sea posible. Popular lo que propone es una reducción general de impuestos, de todos los impuestos de la economía. Nosotros vamos a intentar solucionar lo que vosotros habéis planteado, porque la gente no solo quiere vivir en un BPO o en contenedores, la gente tiene derecho a una vivienda digna, una vivienda acorde a sus capacidades económicas. El Partido Popular quiere proteger a todos aquellos propietarios de vivienda que hoy no se atreven a poner su vivienda en uso por miedo a los ocupas que ustedes protegen. También queremos ayudar a todos esos propietarios que tienen ese temor de que se queden con una vivienda destrozada y que no la puedan volver a usar. Queremos ayudarles y promover desde el ayuntamiento una agencia que permita ayudar a esa gente a poder poner vivienda en uso. No queremos ocupar más terreno, pero sí queremos que la gente pueda hacer la división horizontal dentro de sus propias casas para poder así atender la demanda que hay hoy en el mercado. Gracias. A continuación, desamparado, señor Manuel Mas. Bueno, que el plan general tiene que ser un tema político. Justamente por eso el alcalde tiene que rectificar y pedir perdón, porque se hace por temas políticos. Si se actuase con más, de forma más técnica y dando más seguridad jurídica, pues no se tendría que ir rectificando. Una cosa, tampoco quiero ir defendiendo a PP ni mucho menos, pero en el contexto.
contexto anterior tampoco se necesitaban tantas VPOs. En el contexto económico de hace casi 20 años, la gente se podía comprar sus propias viviendas. Yo creo que todos eso lo hemos vivido, no estoy diciendo ninguna mentira, señor alcalde. Ya está. Muchas gracias. Como que me siempre separado, señor Juan José. Bueno, justamente este minuto quisiera reivindicar, después de escuchar un poco lo de esta noche, que hay un partido como Ciudadanos, un partido moderado, el Centro Liberal, y que recuerdo que el día 28 de marzo las boletas de Ciudadanos estarán en todos los colegios de Italia. También para que se pueda el mejor hogar para los tuyos, que hablábamos de viviendas para la familia, donde queremos facilitar la ampliación de edificios y viviendas donde tú quieras vivir. Daremos vuelta a un modelo que construye donde no hay demanda. Cuando tú quieras, podrás adelantar una parte del cobro de tu pensión para comprar tu casa. Que no organicen tus ahorros por ti, un hogar a los 30 no es un lujo. Y como tú quieras, bonificación del 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales para que tu piso te cueste hasta 50.000 euros menos. Menos impuestos para tu primera vivienda. Muchas gracias. A continuación, te sopra ahora el señor Margarito Pone. Bien, aquí en sentir cosas como... sinó que té reducció general de puestos, però després quan entren en el govern, el que fan, el primer que fan és pujar-los. Això és el que han fet en el govern d'Espanya. En aquest ajuntament no s'ha pujat aquest impost ni un cèntim durant aquesta legislatura. En contrari, han intentat que la Generalitat posar bonificacions en marxa. Vostè, amb quina cara, vostè i el senyor Feijó, li diran a les persones que viuen a les Balears, les persones que viuen i que vivim a Calvià, que no desplegaran la llei d'habitatge? Amb quina cara li diran això? Quan hi ha gent, 70.000 habitatges buits aquí, m'ho pots explicar? O també derogaran? Què faran? Arribar per destruir tot, per tots els avanços, per tornar enrere, per força amb el senyor d'ultradreta i tornar a visar tots. Això és el que volen. També ha dit el senyor que l'habitatge de protecció oficial no és digne, que només és digne. El xalet de bon xalet ja ha fet això no. Dius ultra dreta que tots l'hem vivido, vist que som patillons més joves del municipi. Juanan, ¿hablamos del PGO o hablamos de bonificaciones? Alfonso, ¿hablamos de Calvià Vila o hablamos del municipio? Podem xerrar de tot el que gràcies a aquest regidor s'ha llevat del pla general que el senyor Carbonero implementava projectes terribles a tot el municipi. Anem a xerrar d'habitatge en el nucli de Calvià. No hem de xerrar, Alfonso, de que plegats hem aprovat que hi haurà 50, 48 habitatges nous a les quarterades. És això el que hem de dir, és això el que tirarem endavant. I això és el que jo crec que sí, volia sentir. Xerrar del pla general a Calvià. Tirar endavant iniciatives que respectin la idiosincràsia, la sostenibilitat i el territori en els nuclis de Calvià i del Cap d'Allà. I un darrer detall, el 75%, Rafael va aprovar la iniciativa del senyor Quevedo de Nova Canària a les Congrés dels Diputats. Torna a dir, hem d'estar orgullosos del pla general, no és el que més ens agrada, no és el nostre, no és etcètera, 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 però és el que hem aprovat i hem de ser coherents i l'hem de defensar plegats el progressisme d'aquest municipi. Para que
mayor. Sí, muchas gracias. Nosotros lo que volvemos es una vivienda digna para el Vienés. Ampliaríamos oferta de viviendas pero de lloguer y compra por residencia que el dia y oferirem incentivos als promotors per construir vivenda en preu tasat. També volem recuperar les dues portarades per construir en les obres. Res més, gràcies. El nom està Escunt, si la gent d'Escunt qui vulgui fer alguna pregunta damunt d'aquest tema, que aixequi sa mà, que li donaran el paperet i que l'escrigui, que per favor pot dir la persona que ho diries. Bé, acabades les exposicions i ràpides, ara ve el moment de la conclusió final, i com he dit al principi, l'ordre d'intervenció serà divers, de descomptar el pujat, i hi ha un minut de temps sense temps addicional. Per tant, comença el senyor Rosal Llampana. Gràcies. Crec que Calvià necessita polítics moderats que facin polítiques sensates per resoldre els problemes de dia a dia dels calvianers. El PI és l'única opció de centre que no està casat amb ningú i no depèn dels capritxos de Madrid. El PI de Calvià està perquè feina pels interessos de tots els calvianers i, a més, són l'únic partit que prima els seus acords de parlamentari, ja que nosaltres no prometem, sinó que ens comprometem. I si nosaltres estem en el govern, me compromet que aquest hagi estat la darrera vegada que es possible que el dia sigui tema del que hi ha de debat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A continuació, el senyor Rafa Serrano. És molt senzill, què volem implementar? Volem implementar de més esquerra allò que hem fet bones pràctiques implementat als àrees de medi ambient, transició energètica i memòria democràtica i en els nuclis que hi ha. Tan fàcil com això, tan fàcil com que se tira endavant el parc natural de Ponent i s'ha fet l'ampliació de reserves marines des de medi ambient, que el món rural ha multiplicat per 3 els pressupostos destinats al món rural, que la FIRA ha agafat un impuls molt per damunt del que ningú s'esperava. Fa 15 dies ho vivíem, que en temes d'educació ambiental hem tirat endavant iniciatives en els centres educatius, com per exemple sembrar les esquadrades entre altres nuclis, entre altres escoles, rutes guiades de la finca, i el gran luxe que es va tirar endavant una gestió obra pecuària a la finca i el zoo, com no s'havia viscut des que l'espai era públic. I per cert, 3 milions d'euros que arribaran de fons de Next Generation, primer projecte aconseguit per aquest municipi de la sèrie de medi ambient. 3 milions d'euros per rehabilitar les cases de Galatzó, obertura del refugi, obertura de la vaqueria, o volem implementar habitatges, serveis socials, comerç i totes les restes d'àrees. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Marguerite Colomer. Bé, aquestes eleccions han de decidir, hem de tenir decisions importants, hem de fer una decisió important. Hem de saber a qui volem donar suport. Si volem donar suport aquell partit que defensen l'estat de Cuba de l'estat liberal clàssic, els que volen acabar la democràcia, les institucions que són els mateixos que defensen el mallorquí castellà, ja cap a molt de la dreta, o aquells que nosaltres, quan siguin progressistes, que defensem el dret civil i llibertat de tots els membres de la comunitat. Està demostrat que el model partidista no és capaç de donar respostes eficaces a les demandes de les persones. Això s'ha demostrat. I és que més normal que hi hagués govern que hi havia quan hi ha hagut tota la situació que hi havia. Per això han aparegut també molt de moviments socials que estan en el marc de les institucions, emergència climàtica, justícia de gènere, la sobirania alimentària. Nosaltres volem donar veu a aquesta gent, volem donar veu a aquesta entitat, volem representar tothom. I no només els interiors d'un privilegiat, perquè hem parlat molt. El municipio de Calviá merece ser una tierra de futuro, de igualdad, de progreso, de consenso y no de enfrentamiento, donde se den oportunidades a nuestros jóvenes, a las familias y a los autónomos. Una tierra que sea sostenible, económica, social y medioambientalmente. Una tierra sin barreras, sin excluir a nadie, pero sin limitarlo todo ni prohibirlo. Una tierra donde las lenguas unan, donde no haya ciudadanos de primera y de segunda. El 28M tenemos la oportunidad de liberarnos del inmovilismo, oportunidad de que un ayuntamiento cambie todo, de abajo a arriba,
Nosotros miramos a los ojos a los ciudadanos. Nuestro proyecto resuelve los problemas reales de los ciudadanos, porque nos importan las personas. Decimos sí al progreso y no al retroceso. Por eso cuento contigo, por lo que nos une, por ti, por los tuyos. A continuación, señor Manuel Mas. Bueno, desde Voz Calviá nos comprometemos a mejorar la seguridad de nuestro municipio, que últimamente se ha deteriorado bastante, ya no solo con temas de robos y violencia, sino también con la venta de drogas, especialmente en Magaluf, ya sea de día, de noche, en la playa, en las calles. El tema del mantenimiento, pues también tendríamos que darle un buen repaso, porque creo que estos últimos 4 años ha quedado evidente la dejadez en temas de mantenimiento y de limpieza. También vamos a luchar con esa turismofobia que ahora mismo está muy de moda entre los partidos de izquierda, y pretendemos convertir Calviá otra vez en el referente turístico del Mediterráneo por fuera. Y por último, pues también intentaremos luchar con ese catalanismo exacerbado que invade todas las aulas de los colegios y todas las administraciones, y se les dé a nuestros hijos la oportunidad de poder estudiar en ambas lenguas o en la lengua que ellos hablan. Gracias. A continuación, señor Juan Antonio Menguado. Gracias, muchas gracias por vuestras atenciones. Me habéis dedicado muchos comentarios. Esto demuestra que estoy nervioso. Ya basta de 8 años de tripartito. El PP ha vuelto y ha vuelto para gobernar y ganar las elecciones, para devolver a Calviá al lugar que se merece. El PP es la única alternativa que puede dar el gobierno y generar la actividad que Calviá se merece, y que volvamos a tener el municipio que deseamos todos, en el que la gente no se queda excluida por su nivel social, porque queremos gobernar para todos, no solamente para unos pocos, sino para todos. Queremos volver a resolver el problema de la vivienda, y sobre todo queremos gestionar la limpieza y el mantenimiento, que hasta el día de hoy es una de las grandes carencias. Déjense de discursos y de pancartas y pónganse ahora, prepárense, háganse sus maletas y se van a la oposición. Hemos pasado unos años tremendamente difíciles que hemos superado juntos. Y hoy Calviá vuelve a tener un empleo, unos datos históricos de empleo y con unas perspectivas de futuro envidiables. El PSOE es ese partido de la gestión, de la estabilidad, de lo fiable, de la experiencia, de la unidad. Y eso lo ha demostrado, y de hecho hoy es la única garantía de estabilidad para este municipio. Si quieres mantener tu vivienda de alquiler o poder acceder a una vivienda protegida, si quieres disponer de la formación adecuada para tus hijos o para ti mismo sin mirar a la cuenta corriente de tu familia, si quieres que tus mayores tengan las políticas de cuidado que requieren o unas políticas de envejecimiento activo que necesitan, si te sientes orgulloso de un municipio que preserva su medio ambiente, si quieres un municipio con actividades culturales, deportivas, sociales como es Calviá, si te sientes orgulloso de la lucha contra la violencia machista y si te sientes orgulloso de un municipio como Calviá, el proyecto socialista es el tuyo, es el nuestro. Y os espero el 28 de mayo. Deu segons.
Tot i que és cert el que se diu, no podem arreglar amb aquest debat perquè també no és un tema de debat. Afecta les carreteres. Les carreteres, per anar aquí on se me diu aquí, no és competència de l'Ajuntament. Sense anar més enfora, sortint d'aquí el dia per arribar a Palma Nova, ja és competència del Consell de Mallorca. Té raó la persona que ho ha dit, però no és tema d'aquest debat, no sap greu. Pregunta. La pregunta és, ayer, 1 hora 40 minutos de Calvià a l'aeropuerto i volver. Hoy, 1 hora 20 minutos de Calvià són molts. I volver, què van a fer per resoldre aquest problema? Té raó, però no hi ha problema. Bueno, una altra. Però és difícil, no? La pregunta va dirigida a PSOE, Podem i a Més. I crec que ja s'ha contestat, però bueno, la pregunta és quantes viviendes socials s'han hecho en Calvià de Vila? No, no va dir ningú. Teòricament s'hauria de vacunar a un partit, a una persona, no a tres. Si tornen a sortir, pues, aniran sortejant. No, què t'ho dic? Senyor Valdo. Vamos a explicar que las políticas de vivienda en este municipio han tenido un impulso que no habían tenido los años anteriores. Somos el único municipio que ha financiado con recursos propios la construcción de vivienda pública. Y tenemos el compromiso de que en la próxima legislatura las 48 viviendas de protección oficial que contempla la revisión del plan general se iniciarán en Calviá. Eso es claro. Hemos iniciado esta legislatura prácticamente unas 300 y seguiremos en el año que viene iniciando cada año una promoción en los diferentes suelos de Calviá. Aquí en torna a venir una altra que no és motiu d'aquest debat, és que la motivació d'edat ja no m'ho sé explicar, però no diré qui va dirigida, però suponiendo que governaran l'alcaldia, la comunitat autònoma i el govern central, subirien ustedes a los pensionistas de 8,5%? Pues igual que te digui, no el motiu de debat. Vale, com a menys que li de mig, no el motiu de debat. Ara, és que si no fan de dirigir-ho a una persona, ho dirigeixen a quatre, i a més estem en no el motiu de debat, no. Bueno, una que va dirigir el senyor Rafael Serán. Pàrquing, tema parc infantil, plaça de Sabina. Vale. No ho sé. El parc infantil de la plaça de Sabina se va obrir dimarts, si no vaig errat, després de que, no sé si informació privada, però ha hagut uns retrasos que suposaran unes instruccions a l'empresa que havia de fer aquesta obra i poca cosa més, està obert des de dimarts. Si se mordeix no poden inaugurar, però vaja, crec que no ho pot. Fora, hi ha un parc infantil nou, aquest dia. Vale, i ara el que preside. No hi ha ningú que presida. No, 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 no,
No, lo siento, no. No se puede hablar. No. Entonces, se puede, perdón, se puede preguntar, si usted tiene el derecho a preguntar y nosotros a ver la respuesta. No, no vamos a entrar en ese debate, lo siento, no, bajo ningún concepto. Usted puede hacer lo que en las instrucciones del debate se dice, cumplimentar una hoja y hacer una pregunta dirigida a una persona, nada más porque si se le doy opción, esto se puede convertir, y permítame que sea muy claro, en un gallinero, y a las 3 de la madrugada aún estaremos aquí, bajo ningún concepto. Okay. Sí, no, pues hablamos. Hablamos después. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias. Hablamos después, si quieres, no sé. No, pues, me hubiera gustado. No. No se puede, señor, por favor, no se puede. Bueno, está dirigido a supondrá para los jóvenes del municipio y por tanto para los de Caldía Viva es de ya el proyecto del actual equipo de gobierno del gran centro de FP de 8.000 metros, especialidades únicas en Baleares. En efecto, comentaba antes que tenemos ya, el otro día en el pleno cedimos un solar de 8.000 metros cuadrados para un futuro centro de formación que puede ser y será de más de 8.000 metros cuadrados con una inversión de 14 millones de euros más 4 millones de euros en dotación que asume el gobierno. Eso va a ser un centro de formación referente en la isla. Y ese centro de formación va a ser una ocasión sin ningún género de dudas para nuestros jóvenes, pero también para aquellos adultos, aquellos trabajadores y trabajadoras que necesitan formación continua o formación ocupacional. Un centro de formación flexible, no solo de formación profesional reglada de hostelería, que también, por supuesto, pero que dé ocasiones para llegar a esos nichos de mercado emergentes y necesarios, a esa formación que nuestra ciudadanía necesita, sea en temas náuticos, sea en temas de gestión medioambiental, sea en temas de audiovisual, de sonidista, sea en el tema que sea, ese centro va a ser un referente en Baleares. Y creo que es una excelente noticia para Caldea que hayamos podido conseguir del gobierno ese compromiso y hayamos pedido ese solar. Leo simplemente para que quede constancia de que se ha leído, pero lógicamente va dirigida a todos y a todos no es posible. Y todas, perdón. Como ninguno de los ponentes ha hecho referencia al sector primario, mi pregunta es: ¿lo olvidamos? ¿Lo dejamos como está? Para no duro. Bueno, son enormes y me van a enseñar estas enormes. No va dirigido al señor Rodríguez. ¿Cómo piensa cerrar el tema de los agrarios comparativos de agrarios? Pensaba que había contestado en salvo. Los agrarios comparativos de Caldía y Esquerdellá en normas urbanísticas del plan general, etcétera. Bueno, he explicado antes que respondimos a más de 200 y pico visitas a la oficina de planeamiento para estudiar el caso concreto de cada uno de esos vecinos de Caldía y Esquerdellá y proponer después, como hicimos aquí en el mes de diciembre, una propuesta de solución que efectivamente fue muy bien recibida y que resolvía los problemas tanto de superficie mínima como de metros lineales de fachada, como de edificabilidad, como de esos espacios libres privados que se podrán edificar. Y lo único que pretendemos es que para edificarlo uno pueda intentar respetar mejor la tipología tradicional y el ámbito natural de nuestros pueblos tradicionales. ¿Y cómo lo haremos? Pues como lo hemos hecho con la aprobación en el pleno de enero, que es a lo que nos comprometimos. En este momento ya se puede uno acoger a lo aprobado en el pleno de enero para desarrollar la vivienda que tenía prevista y que contemplaban los parámetros del 2000. Por lo tanto, agravios no existen y lo que existen es la voluntad de preservar el carácter de nuestros pueblos de entre. Muchas gracias y torno con él. ¿Están orgullosos de que los ciudadanos tengan que recibir ayudas de servicios sociales para vivir? La oportunidad para que los ciudadanos puedan vivir por su propia cuenta, emprender y crecer económicamente no estaba en sus planes hace 8 años, ahora sí. Recibir ayudas sociales es un derecho, no es beneficencia.
y cuando uno lo pasa mal tiene que estar su administración cercana al lado. Y vivimos en 2020 una situación en la que de 200.000 euros que había previstos para ayudas de urgente necesidad, nos fuimos a 1.400.000 euros de ayudas, el 95% de ellos para alimentación. Y la administración estuvo con la ciudadanía en el peor momento que se recuerda. Que se recuerda la historia moderna de Italia. No lo olvidemos. Y nuestros servicios sociales buscan la atención y buscan la redistribución y la justicia. Y atender a quien lo necesita y atender a nuestros mayores con políticas de envejecimiento activo, con la construcción de nuevos centros de día, como está previsto ya, ya está casi acabado de Palmanova y hemos comprado un solar para hacer un centro de día en Santa Ponsa y seguiremos, porque además de las plazas del centro de día de la residencia, necesitábamos más. Políticas para mayores, políticas para quien lo necesita y ayudas al alquiler para preservar la vivienda. Eso es justicia social. A mantener la ampliación del polígono de Son Bogadellas en eso supongo que lo industrial, ¿no? Como industrial. Como industrial. Industrial, bueno, Son Bogadellas. Sí, sí, pues como industrial. Lo dirigí. ¿Piensa mantener la ampliación del polígono de Son Bogadellas? Vale, nosotros la idea es primero esperar al plan territorial de Mallorca y una vez eso, pues intentaremos estudiar todas las situaciones. Ahora mismo no sé a qué se refiere el plan de Son Bogadellas, disculpe mi desconocimiento, pero en cualquier caso intentaremos facilitar el máximo para que se pueda desarrollar todas las actividades a nivel industrial en el polígono Son Bogadellas, que se puedan desarrollar actividades más allá del industrial, que también pueda haber otros centros de actividad y de desarrollo económico que no sea solo industrial y que permita pues, que Son Bogadellas sea un referente en el municipio. Gràcies. S'han acabat les preguntes que s'han pogut contestar seguint les normes. Les normes de vegades agraden i de vegades no agraden, però són per poder fer aquest ordre. Moltes de gràcies a tots per la vostra assistència i sobretot moltes de gràcies per el comportament que ha hagut tota la gent per el debat i el candidat també. Moltes de gràcies. Thank you.
Gracias.